los asistentes. Este es el tercer día de nuestro ciclo de conferencias de la nobleza indígena en el centro de México en el siglo XVI, que imparte la doctora María Castañeda de la Paz. El día de hoy la doctora nos hablará de los hijos de Moctezuma, una vida más allá de la isla de Tenochtitlan. Bueno, pues directamente, sí, doctora, tiene la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Y el tema que voy a tratar entonces es el último capítulo de mi libro, el de conflictos y alianzas relacionados con la familia Moctezuma. Por los documentos sabemos que Moctezuma tuvo muchos hijos, aunque la mayoría murieron en la noche triste por la matanza ordenada por Cuauhtémoc debido a que se pusieron al lado de los españoles, parece que esto no se lo perdona. No obstante, algunos de esos hijos fueron sacados de la isla en los momentos previos a la noche triste. Así nos lo deja entrever Fray Diego Durán en su obra, donde dice: «Y algunos, teniendo lástima de ellos, escondieron a algunos y los sacaron de la ciudad ocultamente y los llevaron a otros pueblos fuera de la ciudad, donde estuvieron escondidos hasta que la tierra se quietó y sosegó». Gracias a ello, es por lo que vemos que pasada la conquista, sobreviven don Martín, don Pedro y doña Francisca. Yo creo que voy a cambiar el micrófono. Sí, este está mejor. Sí. Entonces, por la cita de Durán, inferimos que es don Martín, don Pedro y doña Francisca, cuyas madres eran de Texcoco, Tula y Ecatepec, los que se van a salir de la isla antes de la noche triste y se van a refugiar en el pueblo de sus respectivas madres. El caso de doña Isabel Leonor, que antes de ser confirmada tenía el nombre de Marina, y por eso muchas veces los investigadores han confundido a Marina y a Leonor y la han tratado como personas diferentes. Es la misma persona, pero una vez que se confirma, Marina recibe el nombre de Leonor. Bueno, pues Isabel, Leonor y María, la situación de ellas fue diferente porque todas ellas eran de madre tenochca y vivieron junto a su padre los avatares de la conquista. Esto es lo que explica que Moctezuma, poco antes de morir, pidiera a Cortés que las ayudara a salir de la isla, y así lo hizo el conquistador español. Las tres que lograron sobrevivir residieron con Cortés durante algunos años en Tenochtitlan, después de pasado todo este periodo de turbulencia. Ahora bien, a pesar de que los hijos de Moctezuma eran de madres diferentes, excepto doña Leonor y doña María, que eran hijas de Acatlán, las fuentes ponen de manifiesto que todos estos hijos fueron reconocidos como descendientes directos de Moctezuma Xocoyotzin. Sin embargo, vivieron en un limbo histórico nada más acabar la conquista, del que ellos mismos salieron porque así se lo propusieron. De otra manera, en el anonimato se hubieran quedado probablemente. Los más astutos, en el caso de los hombres, lo lograron haciendo uso de los instrumentos jurídicos castellanos, seguramente asesorado por los frailes, y también viajando a España, como hemos visto en los días anteriores. En el caso de ellas, adaptándose al modo de vivir de las mujeres españolas. El resultado es que, en comparación con otros nobles, los Moctezuma fueron los que más prebendas recibieron entre tierras y rentas principalmente. ¿Perdón? Ay, pensé que alguien me pedía algo, preguntaba algo. Los argumentos que ellos emplearon para solicitar sus privilegios fue que eran hijos de Moctezuma, pero sobre todo la cesión que su padre hizo de su imperio al rey de España, sometiéndose como el más fiel de los vasallos. Es lo que conocemos con el nombre de Translatio Imperii. Argumentos muy distintos a los empleados por otros nobles, que ya vimos que basaron la solicitud de sus privilegios en la participación de la conquista y declarándose verdaderos cristianos. Referencias a este traspaso del imperio la tenemos en varios textos. He hecho una selección de ellos y he tomado
He tomado el de un español, el del propio Hernán Cortés en su carta de relación, y el de los hijos de Moctezuma, para que veamos la visión de las dos partes, que va a ser idéntica en realidad en este caso. Dice Hernán Cortés en su segunda carta: Moctezuma dijo que desde entonces para siempre se daba a ellos por vasallos de vuestra alteza, y desde allí todos juntos y cada uno por sí prometían y prometieron de hacer cumplir todo aquello que con el real nombre de vuestra majestad les fuese mandado, como buenos y leales vasallos, lo cual todo pasó ante un escribano público y lo asentó por auto en forma, y yo lo pedí así por testimonio en presente de muchos españoles. Hernán Cortés, sabemos que estudió en la Universidad de Salamanca, tenía conocimientos de derecho, y por eso para él es muy importante dejarlo todo por escrito y ante un escribano público, que es el que va a dar validez legal a este acto de la Translatio Imperii. Y por supuesto la presencia de testigos también es fundamental para corroborar este acto. Tenemos también el testimonio del representante legal de don Pedro Moctezuma, el hijo del Huey Tlatoani. Dice: cuando don Fernando Cortés acabó la dicha conquista, se vino el dicho don Pedro, y lo trajeron dos indios mexicanos siendo muchacho, el cual dio la obediencia a su majestad y se hizo por su vasallo, por la forma y orden y manera que lo había fecho y renunciado el dicho Moctezuma, el viejo, su padre. Quiero advertir de todas maneras que con los papeles de este representante legal, del que luego voy a hablar si hay tiempo, hay que tener muchísimo cuidado, porque por algunas cuestiones de las que voy a hablar más adelante, son papeles que se manipulan y, como demuestro en detalle en mi libro. Entonces, está a favor de su cliente y para ello pues hace las manipulaciones correspondientes. Pero tenemos el testimonio directo de don Martín Moctezuma, en 1532, cuando elaboraba una carta que iba a llevar al rey de España en uno de esos viajes que él realizó. Y dice, cuando solicita tierras: el cual es notorio que Moctezuma obedeció los mandamientos de vuestra majestad y se dio por su vasallo, y le entregó esta ciudad y tierras como señor que era de todo ello. Sobre la figura de don Martín no me voy a detener mucho, pero sí quiero recapitular lo que vimos en los días pasados, y sobre todo para precisar algunas fechas y algunos datos que yo había omitido, porque estábamos con otras cuestiones y se me pasaron. Como ya hemos dicho, él fue en dos o tres ocasiones a España. La primera es seguro, en 1524, es Cortés el que lo envía en un barco junto con su primo don Rodrigo de Paz. Y en este viaje él va solo, porque Cortés es cuando se va a las Higueras entre 1524 y 1526. El otro viaje en el que se dice que va un hijo de Moctezuma, parece que va don Pedro y parece que va él, pero como digo, cuando estos 40 nobles llegan allí, se encuentran con otros que ya también estaban, que seguían allí en España. Entonces no sabemos si el hijo de Moctezuma Xocoyotzin era uno de ellos o va también en este viaje en 1527, y luego en 1532, que es cuando yo mencionaba que la reina, por una real cédula, ya tengo ahí la fecha, la del 10 de marzo de 1532, lo manda llamar expresamente. A ver, ¿dónde tengo esta información? Bueno, lo manda llamar expresamente, y para atraerlo o para evitar un rechazo por parte de don Martín, incluso le promete la concesión de una encomienda, que es una fecha muy temprana para este tipo de cuestiones y más para un indígena, porque las encomiendas estaban a cargo de antiguos cristianos y don Martín no lo era. Entonces, la llamada o la urgencia de la reina era también probablemente para casarlo con una antigua cristiana, dama de la corte, de la que desafortunadamente no sabemos su nombre, y que a través de ella, por eso, puede otorgarle la encomienda. Bueno, a través de la cédula del 28 de septiembre de 1534, es en esa en la que es el propio rey, no ya la reina, la que solicita que él entre en la Guardia Real, y que lo haga para mostrar su verdadera lealtad al monarca español, a su familia, y también para que se sustenten. Él adquiere en ese momento el puesto de contino real, como había comentado en otra ocasión, y mientras él está en este puesto, que es
de privilegio dentro de la Guardia Real, el resto de los nobles que fueron a España estaban, según un documento, en la infantería o en la caballería de esa Guardia Real. Bueno, entonces, como ya señalé, pues don Martín viene o regresa a la Nueva España no solamente casado con una noble castellana de alta alcurnia, sino con un escudo de armas, como veíamos el otro día, vestido a la usanza española, como describe en un documento, con calzas de damasco amarillo, gorra y jubón de terciopelo azul, medias encarnadas, camisa y zapatos. Y es probable que también con la concesión de una encomienda. Parece que esto el resto de nobles indígenas no se lo perdona y entonces por eso lo quitan de la escena política. Pasamos así a ver a don Pedro Moctezuma, que en realidad es el que trata la presentación del día de hoy de él y de sus hermanas. A diferencia de su hermano don Martín, al que veíamos en torno al poder político de Tenoch, Pedro puso sus miras en el altepetl de origen de su madre, o sea, de Tula, donde va a gobernar entre 1532 y finales de 1539. Pero, a diferencia de sus hermanas, que durante la colonia se convirtieron en encomenderas, don Pedro se va a convertir en cacique de Tula. Y hay una diferencia bastante grande entre lo que es la encomienda y entre lo que va a ser el cacicazgo. La encomienda era el reparto de indígenas a colonos españoles que van a llamarse encomenderos. Los primeros encomenderos van a ser los conquistadores, a los que Cortés les da este reparto de indígenas para compensarlo por sus servicios en la conquista. El encomendero tiene entonces a su cargo a estos indígenas y tiene la misión de instruirlos en la nueva fe, pero se va a beneficiar de su trabajo, es decir, el tributo, que es lo que verdaderamente le interesa a los encomenderos. El problema con la encomienda es que no se daba a perpetuidad, sino que después de una serie de vidas volvía a la corona, a disgusto de los conquistadores, y sobre todo esto hubo muchísimo problema en la colonia, en relación a legislar la encomienda. En el cacicazgo, sin embargo, se incluye la posesión hereditaria de tierras patrimoniales, porque en el otro no son las tierras, es el tributo de la tierra y los indígenas. Aquí es la tierra, que es lo que también ansiaban tanto los españoles. Entonces, se incluye la posesión hereditaria de las tierras patrimoniales de un linaje y los terrasgueros que trabajan en ella. Además, los caciques estaban exentos de los padrones tributarios. El cacique se convierte así en la cabeza visible del linaje al frente del cacicazgo. Él no va a poseer la tierra, no es de su propiedad. Él representa a su parentela, como luego vamos a ver en otros textos, y frente al cacicazgo. Y lo que se recoja de los terrasgueros de esas tierras lo va a distribuir entre toda su familia. Y es hereditario para siempre lo del tema del cacicazgo. Vamos a ver entonces, como con este tema voy a volver, pues necesito que quede claro. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó en Tula mientras don Pedro del Tlatoani casaba con un señor de Tenochtitlan. Lo vemos en el siguiente cuadro. No me voy a remitir a los primeros tiempos, a las relaciones matrimoniales de Tula en los primeros tiempos, sino a la del tiempo de Azayacatl. En este cuadro estamos viendo cómo Azayacatl, Tlatoani de Tenochtitlan, tiene varios matrimonios, pero uno de esos matrimonios o una de esas uniones la tiene con una hija del señor de Tula. Eso quiere decir que el que va a gobernar en Tula cuando se muera el padre de esta mujer va a ser el hijo de ella, con Azayacatl. Esto es una manera de Tenochtitlan de ir afianzando su poder en tierra firme. Y ese hijo va a ser Iztlicuechahuac, como dicen los documentos. No sabemos con quién se casa este señor, pero yo sospecho que era una mujer tenoshca, con la que tiene a don Francisco Ixcuecuetzin y a doña María Miahuazochitl. Y aquí estamos viendo que no es casualidad que doña María se case con un señor tenoshca siguiendo esos patrones, nada menos que con Moctezuma II. Y el hijo de doña María y Moctezuma va a ser el protagonista de la charla de ahora, que es don Pedro Moctezuma. Se supone que, siguiendo este patrón de sucesión en el gobierno, a él le correspondería el trono después de don Francisco, que gobierna en Tula, si su madre era tenoshca, como yo presiento que lo era, pero desafortunadamente no se dice nada en las fuentes. Entonces, el caso es que don Francisco es el señor al que se encuentran los españoles cuando llegan aquí a la Nueva España.
Y como digo, siguiendo esos patrones de sucesión, pues lo ideal sería o lo normal es que su sobrino don Pedro, el hijo de su hermana, sea el que vaya a gobernar en Tula. Sin embargo, parece que don Francisco trató de aprovechar el sistema de primogenitura con el que tan familiarizado estaban los españoles para que fuera su hijo el que heredara el poder. Ya estamos viendo aquí cómo la nobleza se da cuenta del valor que tenía la primogenitura en España y entonces en ocasiones como estas va a intentar aprovecharla en su propio beneficio. No lo hace solamente él, vamos a ver después que también lo va a hacer doña Isabel Moctezuma. Esto es lo que se concluye, o sea, que él trató de dejar a su hijo en el poder, se concluye al ver que cuando don Francisco muere es un regente el que ocupe el trono por la minoría de edad de su hijo. Eso es muy raro, lo normal sería entonces que hubiera pasado a don Pedro. Pero el destino quiso que este hijo muriera, circunstancia aprovechada por doña María Miahuazóchitl para hacer valer los derechos de su hijo, a quien según las leyes de sucesión en Tula le correspondía el trono por ser ella mujer no. De esta manera es como don Pedro llega al gobierno de Tula en el año de 1532 y como el antiguo Tlatoani va a pasar a tener a su cargo las tierras señoriales y las tierras patrimoniales. Las tierras señoriales eran las que se utilizaban cuando había hambrunas para alimentar al pueblo, también para mantener al séquito que acompañaba antiguamente al Tlatoani, o ya también en la colonia. Cuando éste recibía, por ejemplo, lo que llamaríamos hoy visitas de Estado, o para las fiestas que se solían hacer en Tula para el disfrute de todos, mientras que las tierras patrimoniales del linaje se utilizaban únicamente para mantener a la extensa parentela del Tlatoani que iba mucho más allá de sus hijos, como luego vamos a ver. En la colonia, sin embargo, podía pasar dos cosas: que el Tlatoani se convierta en cacique gobernador y por lo tanto tenga bajo su mandato las tierras patrimoniales y las tierras señoriales, o que el cacique sea apartado del cabildo, de la gobernación, del poder político, y entonces solamente se quede a cargo de las tierras patrimoniales, mientras que el señor que va a gobernar desde el cabildo esté a cargo de las tierras señoriales. Aquí se va a producir un conflicto bastante grande, no solamente en Tula, sino en varios pueblos de Mesoamérica, porque don Pedro sabemos que fue apartado del poder, de la gobernación, que en un pasado en Tula siempre había sido vitalicia y se mantenía dentro del linaje. Y los señores sabían perfectamente diferenciar cuáles eran sus tierras patrimoniales de cuáles eran las del Altépetl o las señoriales. No es casual entonces que cuando don Pedro es apartado del poder, a partir de ese momento se inicia un largo y duro pleito en Tula. Cuando vamos a ver que los principales del cabildo comienzan a tachar a don Pedro de abuso del poder. No explican por qué, quizás es por la negativa de don Pedro a abandonar el cabildo de Tula, pero yo intuyo, por lo que vamos a ver ahora, como todos otros investigadores también dicen, que estas acusaciones estaban más relacionadas o tenían que ver con el uso que don Pedro seguía haciendo de sus tierras patrimoniales. Y es que mientras don Pedro alegaba que tenía 19 suertes de tierras de su patrimonio y que había heredado por la vía de dote de su madre, las autoridades del cabildo no estaban de acuerdo con estas afirmaciones y para ello se remontan a la fecha de 1522, acogiéndose a una decisión histórica que comenté el otro día, cuando Cortés desde Coyoacán comunica a los pueblos que podían recuperar las tierras que Moctezuma les había arrebatado. Como entonces dije, Cortés nunca especificó a qué tierras estaba refiriendo, si simplemente a las ganadas por guerra por parte de los tenochcas o también a las adquiridas como dote, como son las que don Pedro está reclamando en este momento. En este caso, las tierras de Tula, las tierras que don Pedro reclama son las que doña María Miahuazóchitl llevó como dote para casarse con Moctezuma Xocoyotzin. Lo que pasa es que Moctezuma muere, doña María regresa a Tula y probablemente esas tierras pues vuelven a formar parte del patrimonio de los nobles de Tula, es decir, de don Pedro, que es lo que le está reclamando.
Así pues, es muy probable que don Pedro, viendo que si le quitaban la gobernatura, también le iban a quitar las tierras patrimoniales, se preparase para ir a España a defender lo que él consideraba que era suyo. Esto debe suceder a finales de 1539, porque en una fecha del 22 de junio de ese año, tenemos una carta donde don Pedro todavía figura como gobernador de Tula. Sin embargo, en una firmada el 4 de diciembre, él ya no aparece con el título de gobernador. Lo extraño es que tampoco aparezca con el título de cacique. Y esto es raro. Yo me pregunto si era para no levantar sospechas. Quizás no quería anunciarlo hasta que no obtener la confirmación de sus tierras patrimoniales por parte del rey, de manera oficial, ¿no? El caso es que él mismo fue a llevar la probanza que hace el 4 de diciembre a España, y allí lo vemos en 1540. Debió decirle algo al rey, porque lo que tenemos es la respuesta del monarca, que dice en ese mismo año, me ha sido hecha relación que a don Pedro, don Pedro, ha tenido y tiene en el término del pueblo de Tula, ciertas tierras con sus indios labradores y maceguales, y se citan las 19 suertes de tierra, y que se teme y recela que los principales vecinos del dicho pueblo de Tula se habrán entrado y tomado y ocupado las dichas tierras, como lo habían intentado estando él en esa nueva España. Es decir, es muy claro el conflicto que hay entre tierras señoriales y tierras patrimoniales. Y como decía el otro día, los argumentos de los dos son válidos. El problema es que Cortés no definió bien a qué se estaba refiriendo cuando decía que los pueblos podían recuperar las tierras que se les había quitado por parte de los tenochcas. Sea como fuere, el rey lo reconoce a don Pedro como hijo legítimo de Moctezuma y le otorga la merced de sus tierras, es decir, lo reconoce dentro de un cacicazgo. No obstante, los pleitos y las amenazas prosiguieron todavía en 1561. Felipe II, en ese año, tuvo que ordenar que un alguacil de la audiencia fuera a Tula y volviera a darle a don Pedro posesión de sus tierras patrimoniales bajo la amenaza de exiliar a aquel que se opusiera a sus dictados o lo siguiera molestando. Don Pedro muere en 1570 y lo hace con este patrimonio, un escudo de armas que se le entregó, es muy similar al que veíamos de su hermano don Martín el primer día, no, y ayer también, con el reconocimiento de sus tierras patrimoniales y con varias rentas en dinero que a lo largo de su vida él fue solicitando y el rey le fue otorgando. Fueron, sin embargo, los 3.000 pesos de oro de renta anual lo que despertó la codicia de sus descendientes y sus hijos y, otros miembros de su familia. Esos 3.000 pesos de oro se le otorgaron en 1567 y luego voy a hablar de ello. En cuanto a los matrimonios de don Pedro, estamos en la colonia. Y aquí estamos viendo que él tiene varios hijos con diferentes mujeres. Claro, el problema es que no sabemos si estos hijos los tuvo o estas relaciones las tuvo antes de llegar los españoles o después. Sea como fuera, don Pedro, al igual que muchos otros nobles, se vio obligado a tener que elegir a una mujer legítima, con lo cual desfavorecía a las otras que entraban dentro de la categoría de mujeres ilegítimas. Del cuadro inferimos que en este caso de Tenayuca, Inés Tiacapan, y con una tía de Tula, que era bastante también frecuente casarse, que se casaran con tíos o con tías, doña María y doña Magdalena Kiahuasochitl. El problema es que la sociedad colonial, con todas, tuvo hijos, excepto con las que van a ser sus mujeres legítimas, con las que se infiere que se casó por la iglesia, y así lo tenemos en algunos documentos. Es decir, con una prima hermana de la que desconocemos su nombre, y con doña Francisca Xlizóchil, noble principal de Texcoco. Es decir, sus dos hijos más importantes son don Martín, que es el mayor, y don Diego Luis. Los otros lo tiene con esta señora de Tenochtitlán, que no sabemos qué parentesco podía tener con don Pedro. Tiene esos dos hijos, además de unas niñas, Lorenzo y Bartolomé, pero ellos mueren temprano, y por eso pues, nos vamos a olvidar en el día de hoy de ellos, y nos vamos a centrar después en la figura de Martín y de don Diego Luis. Según Xlizóchitl,
El primer matrimonio eclesiástico de don Pedro fue con su prima hermana, con esta con la que desafortunadamente no tenemos documento que nos digan quién fue. Lo interesante aquí observar es que la hermana de don Pedro, doña Isabel Moctezuma, al tanto de las leyes eclesiásticas, alegó que el matrimonio no era válido porque don Pedro, su hermano, no tenía una dispensa papal y era su prima hermana. Obviamente aquí ya estamos viendo que doña Isabel está asesorada, se casó 3 veces, luego vamos con los matrimonios de Isabel, y con conquistadores españoles, y Juan Cano fue un marido muy importante porque siempre luchó por los privilegios de Isabel de una manera impresionante. Entonces, él es el que probablemente ya la está asesorando aquí en 1540. Don Pedro, ¿qué hace? Pues se va a España a por esa dispensa papal, entre otras cosas, porque ya sabemos que también fue a tratar de recuperar estas tierras patrimoniales de Tula. No creo que fuese por la dispensa 1527, porque era una fecha muy temprana para estas cuestiones, y a saber si ya sabían qué significaba esto de la bula papal por lo temprano, ¿no? O lo que implicaba también el ir a Roma por una bula papal, aunque no tengo referencias de que don Pedro fuese personalmente a Roma. Entonces yo concluyo que probablemente cuando fue a España en 1540 por el tema de tierras también fue a por este asunto. El caso es que al volver con esa bula, nos dice Isli Xochitl que halló a su prima hermana casada, a la cual engañaron con un certificado de defunción. El segundo matrimonio cristiano por la iglesia que reporta Isli Xochitl es con Francisca Isli Xochitl de Texcoco. E Isabel nuevamente lo impide porque oficialmente dice que está casada con su prima hermana, con la que al final no pudo casarse por ese engaño. Así que con ninguna de las dos tuvo hijos, pero sí los tuvo con su prima, con su tía y con Tlilpotonqui, a la que Isabel nuevamente vuelve a salir a escena para tacharlos a todos de hijos naturales. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que hay detrás de doña Isabel? Que la falta de legitimidad de los descendientes de don Pedro la convertían a ella en primogénita y heredera legítima de Moctezuma. Otra vez la cuestión de la primogenitura, probablemente por el asesoramiento de su marido Juan Cano. Entramos así en la vida de las hijas de Moctezuma. De doña Isabel se ha dicho que ella se casó con 3 tíos suyos en época prehispánica. Las fuentes mencionan a Cuauhtémoc, a Tlixcatzin y Cuitláhuac. Sin embargo, la información de estas fuentes resulta bastante dudosa. El origen de los mexicanos, yo he hecho un análisis filológico de estas fuentes, se ha dicho que también fue elaborada por los franciscanos junto con la relación de las genealogías, y yo concluyo que no la hicieron los franciscanos, es una copia de la relación de la genealogía hecha por los franciscanos. Y hay varias cosas, varios asuntos oscuros de manipulación histórica dentro de esa fuente que ahora no podemos entrar a explicarlos. En cuanto a la probanza de doña Isabel, que trabajó y transcribió y estudió Emma Pérez Rocha, la prepara Juan Cano, el marido, y de los 29 testigos, solamente uno menciona el matrimonio con Atlixcatzin. Es bastante raro. Nada más, no tenemos otra fuente que corrobore este asunto. Y la tercera es la de López de Gómara, que menciona a Cuitláhuac y también a Cuauhtémoc, pero todos sabemos que López de Gómara, el secretario de Cortés, nunca estuvo aquí. Él escribe su fuente, que se convierte en un bestseller de la época, lo escribe con la información que va oyendo, que va recibiendo de personas que estuvieron en la Nueva España. Entonces, su fuente también hay que tener muchísimo cuidado con ella. Los únicos matrimonios que verdaderamente se pueden demostrar de doña Isabel son los que tiene con conquistadores españoles. Alonso de Grado, con el que no tiene descendencia, se queda viuda de él, inmediatamente se casa con Pedro Gallego, con quien tiene a su hijo mayor, el primogénito, Juan de Andrada, y luego con Juan Cano, con el que tiene varios hijos. Este es el marido al que me refiero, que la ayudó bastante y la instruyó en el funcionamiento jurídico español y de ahí la importancia para Isabel del tema de la primogenitura para mostrarse como heredera universal de Moctezuma. Voy a ir un poquito atrás en la historia otra vez, un flashback.
para remontarme otra vez a ese periodo en el que Moctezuma le pide a Cortés que saque a sus hijas de la isla poco antes de morir. Sabemos, como hemos dicho, que el conquistador siguió los dictados del Huey Tlatoani, la saca, no la saca antes de la noche triste, sino en medio de la noche triste, y que ellas van a vivir en Tenochtitlán con el conquistador español. Estos documentos solamente van a hablar de Isabel, Leonor y María. Hemos hablado también de otra hija llamada Francisca, pero su madre era de Catepec y probablemente a ella nunca se la menciona. Cuando Isabel y Leonor hacen documentos, nunca se la menciona porque vivía allí con su madre durante este tiempo. Sabemos que Isabel Moctezuma tuvo dos hijas con Cortés, María y Leonor, pero de una de ellas apenas se da información en los documentos, sí aparece en el testamento de Hernán Cortés, y que el conquistador pues la casa con Alonso de Grado, a Isabel, poco antes de devolverse a España en 1526. Y en ese año, en 1526, cuando la casa con Alonso de Grado, es cuando le da la encomienda de Tacuba. Hay algún investigador que ha dicho que Cortés la recompensa con la encomienda de Tacuba para desagraviarla por la muerte que le había dado a Cuauhtémoc en el camino de vuelta de las Higueras, pero esto en el entendido de que doña Isabel se había casado con Cuauhtémoc. Sin embargo, yo dudo mucho acerca de ese matrimonio y además es que nadie más en el siglo XVI habló de ese supuesto matrimonio. Más bien, lo que pienso es que Cortés se preocupó por integrarla a ella y a sus hermanas en la sociedad colonial española. Hay que pensar que en la sociedad de entonces el destino de una mujer soltera era entrar en un convento, pero las mujeres indígenas, por muy nobles que fueran en el siglo XVI y menos en la década de los 20, podían entrar en convento alguno. La solución, como un padre o un tutor o cualquier tutor hubiera hecho, era casarla, en este caso, con conquistadores amigos de Cortés. Y para que estos conquistadores quisieran casarse, no porque ellas fueran indígenas, en la sociedad española de entonces, entre la nobleza, era muy importante que una mujer llevara algo como dote. Eso explica que Isabel recibiera de Cortés la encomienda de Tacuba, porque era de Cortés, se la cede a Isabel, y a doña Leonor le ceda justo al año siguiente, cuando se casa con Juan de Páez, le ceda la encomienda de Ecatepec. Como doña María nunca se casó, Cortés nunca se vio la necesidad de otorgarle encomienda alguna. Estos son los dos matrimonios de Leonor, que también se queda viuda sin descendencia de Juan Páez, pero al momento se casa con Cristóbal de Valderrama y con él va a tener a su hija Leonor de Valderrama. De esta manera podemos decir que las dos hijas de Moctezuma, Isabel y Leonor, fueron encomenderas, nunca cacicas, porque muchas veces se confunde y se puede encontrar en una publicación donde se dice que ella era cacica. No, ellas fueron siempre encomenderas, aunque esto no quiere decir que ellas no lo pretendieran, sobre todo Isabel, asesorada por Juan Cano. Ellos siempre lucharon por recuperar las tierras patrimoniales de Isabel para tener esa herencia de por vida, tener los terrasgueros y estar exenta del pago de tributo, porque como dije antes, la encomienda termina pasando a la corona. Para recapitular entonces, decir que reciben una encomienda no por ser hijas de Moctezuma ni por el patrimonio de su madre, porque ni la madre de doña Isabel era de Tlacopan, ni la madre de doña Leonor era de Catepec, de Catepec era la de doña Francisca. Tampoco se le da para recompensarlas por nada, como en el caso de Isabel por la muerte de Cuauhtémoc. Las encomiendas se le entregan a estas hijas de Moctezuma por el simple hecho de casarse con conquistadores españolas. Y y vuelvo al asunto de la pregunta que en algunas ocasiones se ha hecho de cómo es posible que Cortés le entregara una encomienda a estas mujeres cuando tenían el cargo de dar instrucción religiosa a las personas que van a tener en la encomienda y ellas no lo eran, por eso las encomiendas se le entregan a viejos cristianos. Lo eran sus maridos, que son al fin y al cabo los que van a estar enfrente de las encomiendas. No obstante, Juan Cano encargó ese documento que comento a los frailes para demostrar
que es el linaje de Doña Isabel, y que ella ya estaba convertida en una verdadera cristiana, al igual que su hermana. Dice en este documento la relación de la genealogía: los que hemos confesado y más conversado, sabeos, o sea, son los frailes los que hablan, sabeos bien la pureza de sus conciencias, allende de se le deber la conversión de sus parientes y naturales, que yo sé que doctrinan y enseñan en sus casas y el concierto que tienen de hacer rezar sus criadas a noche y a mañana, Doña Isabel, 100 mujeres y más, y tiene este ejercicio, y una maestra con el azote en la mano para enseñar. Y a mí sí mismo, Doña Leonor, que está casada con el dicho Cristóbal de Valderrama, bueno, también hace lo mismo. Siempre tenemos que tener en cuenta quién escribe y a quién se le envía el documento y qué objetivos, sí, qué se quiere sacar de beneficio de todos estos documentos. Entonces, es un documento que encarga el marido de Doña Isabel para demostrar, ¿no?, la verdadera conversión de ella, que se comporta tal como las mujeres españolas, o más, o incluso mejor, ¿no? Bueno, Doña Francisca, ya había comentado que Doña Francisca era de Catepec y que sobrevive a la conquista porque su madre probablemente se la llevó a su pueblo y allí estuvo durante un tiempo. Eso explica que ella jamás estuviera viviendo bajo el cuidado de Hernán Cortés durante los primeros años, ¿no?, que, mientras se va instalando el mundo colonial. Sí sabemos que vivió con Isabel en 1532, cuando se hace esta fuente, porque allí lo dice Doña Isabel, que su hermana Francisca estaba viviendo con ella. Pero, a diferencia de Isabel, Francisca se casó con un indígena, ya lo veíamos en las conferencias pasadas, con su primo hermano, don Diego de Alvarado Guanitzin o Panitzin. Esto explica que Cortés se desentendiera de ella y que jamás le diera una encomienda, pues inmersa en el mundo indígena y no en la nueva sociedad colonial, no necesitaba hacerlo. Y por eso de Doña Francisca no sabemos absolutamente nada más, aparte de que se casa con Panitzin y es la madre de Cristóbal de Guzmán Tzetzin, que ni siquiera lleva el apellido Moctezuma, que es bastante raro. Pero no sabemos nada de ella, porque al no tener tierras, normalmente en los documentos de archivo lo que encontramos son esos pleitos por tierras, entonces no tiene este tipo de problemas. Voy a retomar entonces otra vez la figura de don Pedro. Antes de retomar la figura de don Pedro, yo quería mostrar, voy a quitarlo porque si no se van a poner a leer antes, yo quería mostrar el ejemplo del trabajo que hago filológico con los textos. Lo que hago es comparar un mismo documento y ver los cambios que se van produciendo, o documentos muy similares que se dan en el mismo tiempo, pero cómo una persona, dependiendo del tiempo o el momento en el que lo escribe, va cambiando la información que le interesa dentro de ese manuscrito. Los cuatro ejemplos que voy a presentar son los títulos de donación de encomienda que Hernán Cortés le va a hacer a Doña Isabel y a Doña Leonor. No voy a poner todo el título de encomienda, sino simplemente el encabezado. Cuando Moctezuma le pide a Hernán Cortés que saque a sus hijas de la Ciudad de México. Y vamos a ir viendo ahí algunos aspectos interesantes, porque esto va a ayudar a explicar el conflicto que tengo cuando voy a estudiar luego las fuentes relacionadas con don Pedro de Moctezuma. Dice Moctezuma, según se están reproduciendo sus palabras, el documento es del siglo XVII y está en manos de un descendiente de Doña Isabel, pero se supone que reproduce el documento que tenía Doña Isabel. Dice, y temiendo morir de las heridas, Moctezuma empezó a razonar con dicho marqués y le dijo que le rogaba y encargaba mucho cuidase de tres hijas suyas, ya hemos visto cuáles son esas tres, y las baptizase y las enseñase la doctrina. Y el dicho marqués las hizo baptizar y poner por nombres a la mayor, que era su legítima heredera, Doña Isabel, y las otras dos, Doña María y Doña Mariana, que en realidad es Doña Marina. Bueno, aquí hay tres cosas. Se menciona a tres hijas, luego vamos a ver que el número va a cambiar. Como el documento es de Doña Isabel y está en manos de un descendiente, por eso se recalca que Doña Isabel era la hija mayor y legítima heredera de Moctezuma.
Y la otra cuestión es que aquí leemos Doña Mariana. Estos errores en el proceso de copiado ha llevado a algún investigador a decir que Doña Mariana era otra hija de Moctezuma. No lo era, es un error, se estaban refiriendo a Doña Marina. Y uno de los que comete este error es el propio Iztlizóchil, el cronista. En su obra dice Marina, Mariana, y es Marina. Y Marina es la que luego se va a llamar Leonor. Entonces, esto también ha complicado a lo largo del tiempo las investigaciones sobre esta familia. Bueno, el mismo documento, un poquito cambiado, pero también es el título de donación y se remite al mismo tiempo. El que vamos a ver ahora es el que está, es del siglo XVI, pero ya es reelaborado y está en manos de un descendiente de doña Leonor, la hermana de Isabel, que dice: por cuanto yo he tenido a mi cargo e administración tres señoras, hijas de Moctezuma, el que habla ahora es Hernán Cortés, porque así me lo encargó y encomendó el dicho señor Moctezuma al dicho de su fin y muerte, el así se baptizar y poner por nombres a la una doña Isabel y a la otra doña Marina y doña María. Como el documento es de Leonor, se sigue hablando de tres hijas, que eran las que vivieron con Hernán Cortés, pero ya aquí se omite ese dato de que era la hija mayor e hija legítima. A doña Leonor parece que estas cuestiones como que no. No quiere decir que no fuera la hija mayor, probablemente lo era, pero doña Leonor no está envuelta en este tipo de cuestiones. Lo interesante es que vamos a ver ahora que este mismo documento lo tiene la hija de doña Leonor, con el apellido ya Valderrama. Como, y ya Isabel, hay que tener en cuenta que Isabel ya está muerta. ¿Qué dice? Que al tiempo que murió Moctezuma dejó dos hijas, una sequita, legítimas y naturales, habidas y procreadas en Acatlán su legítima mujer. A quien quita es a Isabel, porque las hijas de Acatlán eran María y Leonor. Entonces quita la más importante, o la que nosotros consideramos que es la más importante. Una de las cuales, y la mayor, fue doña Leonor de Moctezuma, su madre, cuya hija legítima y natural era la dicha Leonor de Valderrama. Ella ya va con otras miras. Entonces, si su madre no puso que Leonor Moctezuma, o sea, su madre, no pone que era hija mayor, su hija sí se encarga de decirlo. Quita a Isabel y empieza a hacer estos cambios. Es muy obvio, es la sociedad colonial y están tratando de sacar beneficios como puedan a su nobleza. Yo he hablado también aquí en los turnos de preguntas de don Diego de Mendoza en más de una ocasión, bueno, de los caciques de Hidalgo, que se quieren mostrar descendientes de don Diego de Mendoza. Esto es un bonito ejemplo para ver que este documento de donación de encomienda también lo tuvieron los caciques de Hidalgo, en este caso en particular, los de Tetepango, y miren lo que hicieron. Y temiendo morir de ellas, de las heridas, Moctezuma me hizo muy grandes racionamientos, y entre ellos particularmente me encargó muy afincadamente tuviese a mi cargo y cuidado a un principal de esta dicha ciudad y señor de Santiago Tlatelolco, por ser cosa que a él atañe y haber sido uno de sus capitanes más aquerido y ser descendiente del gran Tezozómoc, señor natural de Azcapotzalco, que hoy se llama don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma. O sea, son ejemplos muy bonitos para ver los cambios y las manipulaciones de la documentación. Que estos cambios se producen dentro del siglo XVI, pero son mucho más acusados dentro del siglo XVII y XVIII. Entonces, pues quien trabaja en la documentación tardía tiene que tener muchísimo cuidado con este tipo de cuestiones. Y ahora sí, voy a don Pedro Moctezuma, de regreso. Voy a hablar de un tema que es un poquito difícil y complicado, hay muchos documentos relacionados, y yo voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces, bueno, voy por partes. Don Pedro Moctezuma, ya he dicho, pues que él muere con un patrimonio relativamente importante que va a ser el que va a generar varios problemas entre sus descendientes y otros miembros de la familia Moctezuma. Como cacique que era, y ya hemos visto cómo funciona el cacicazgo, él siempre veló por su extensa parentela, como puso de manifiesto en algunos documentos. Y él decía que esa parentela estaba bajo su cargo, bajo su cuidado, porque ya hemos dicho, el cacique no es dueño de las tierras, él las administra y luego distribuye la riqueza entre sus parientes. Y él dijo que tenía a su cargo 200 naturales, hijos y nietos, y hermanos y sobrinos, y otros parientes que no lo tienen, que no tienen sustento, y de costumbre y de antiguo se lo he de dar yo, como cacique que es.
Don Pedro se mostró también muy preocupado por la situación en la que dejaba a sus hijos, especialmente poco antes de morir, y él recalcaba la ilegitimidad de sus hijos. De ahí que en alguna ocasión llegara a dejar por escrito lo que en usufructo recibiría cada uno de sus vástagos. Entonces, en el testamento habla en cierta parte del dinero que va a dejar a sus hijos para que coman, gasten y distribuyan igualmente, y porque ellos son naturales, habidos en mujeres solteras, señoras principales y doncellas. O sea, está reconociendo que esas mujeres con las que tuvo relaciones en la época, bueno, antes o después, se habían convertido por el nuevo sistema colonial en mujeres ilegítimas. Es por estos datos, precisamente por lo que yo pensé a dudar, que don Pedro fuera el autor de la fundación de un mayorazgo, como sostienen todos los investigadores que han trabajado con don Pedro Moctezuma. El mayorazgo era una institución que permitía al hijo mayor heredar todos los bienes de su padre para que estos bienes siempre se mantuvieran vinculados y la herencia no mermara repartida entre diferentes hermanos. Por eso, y a diferencia del cacicazgo, el mayorazgo era una institución que permitía que su titular se desentendiera de su parentela. Y esta es básicamente la diferencia entre cacicazgo y mayorazgo, dos instituciones muy similares que precisamente por esa similitud se llegan a confundir, o en las crónicas vemos que en vez de decir tengo un mayorazgo, un cacicazgo, dicen tengo un mayorazgo. Son muy idénticas, pero la diferencia es que el titular del cacicazgo vela por el bien de toda su familia, no es el propietario, mientras que dentro del mayorazgo es el hijo mayor el que se va a quedar con todos los bienes, y lo que puede hacer es ir haciendo que ese mayorazgo crezca, pero nunca lo contrario. También dentro de las leyes de mayorazgo es muy importante la sucesión. Aquí creo que se dice normalmente, pasaba al heredero normalmente el mayor de los hijos, de forma que el patrimonio de una familia no se diseminaba, sino que solo se podía aumentar. Y ese hijo debía ser hijo legítimo, nada de hijos naturales o bastardos, hijos legítimos son los que pueden heredar el mayorazgo. Entonces, lo que comento, a mí me extraña mucho que don Pedro, por las citas que he puesto, pensara en términos de mayorazgo. Yo creo que lo hacía en términos de cacicazgo. Quien sí creo que tuvo que ver con la fundación del mayorazgo que generalmente se le atribuye a don Pedro Moctezuma es su hijo don Diego Luis. Uno de sus hijos, es uno de los hijos de don Pedro, familiarizado con esta institución tras vivir algunos años en España. Y es un asunto, la fundación del mayorazgo, que él logró llevar a cabo con ayuda de don Francisco Morales Millán, el procurador que fue primero de don Pedro Moctezuma y luego de sus hijos Martín y don Diego Luis. Este señor, cuya documentación, decía yo antes, que teníamos que tener mucho cuidado con ello. Los intereses en juego eran tantos que es por ello que la documentación relacionada con este hijo, con don Diego Luis y su procurador, hay que analizarla con suma cautela, especialmente cuando sabemos el concepto que este último, el procurador, tenía acerca de la familia a la que va a tachar de fáciles indios y más mentecatos que de habilidad. Indios ignorantes y de poco saber, que con facilidad les podrán engañar para que se pierdan ellos y sus bienes. No es casualidad que la llamada ejecutoria de don Diego Luis Moctezuma, el que yo creo que es el autor del mayorazgo, de la fundación del mayorazgo, es donde esté el testamento de su padre, donde está dentro de esa ejecutoria el testamento de su padre, Francisco Morales Millán, aparezca como beneficiario de una parte de los bienes de don Pedro. Y todos esos documentos son del periodo tardío. Vamos a ver entonces cómo se inicia esta cuestión de la fundación del mayorazgo, de dónde vienen todas estas ideas de que lo funda don Pedro, bueno, y yo sostengo que lo funda don Diego Luis. Como ya he dicho, el 23 de marzo de 1567, don Pedro recibía como renta perpetua 3.000 pesos de oro de mina por la voluntad de Moctezuma de ponerse bajo el dominio de la corona real española.
En ella, en esta cédula, se decía que el dinero procedería de las tierras de unos repartimientos que hubieran quedado libres, aunque la corona exigía que se vinculen para ello por vía de mayorazgo, para que no se puedan trocar, vender ni enajenar. Se está diciendo que se vincule el dinero, pero nada más. Hay quien sostiene que unos años después, el 26 de marzo de 1569, el hijo de Moctezuma firmó la constitución de su mayorazgo, pero resulta curioso que en una carta 5 días después, el 31 de marzo de ese mismo año, don Pedro, que reconocía haber solicitado 3.000 pesos de oro de mina como renta perpetua por vía de mayorazgo, solicitara al monarca que le otorgara las escrituras del mayorazgo. Si ya la había firmado 5 días antes o 6 días antes, ¿por qué las está pidiendo ahora? Pero este no es el único dilema. En esa misma carta del 31 de marzo, don Pedro informaba que esos 3.000 pesos no eran mucho dinero, pues como cacique que era, debía mantener a su madre, hermanas, hijos, nietos y deudas. Y declaraba además, como ya hemos visto, que dejaba ciertas cantidades de dinero a cada uno de sus hijos. Naturales ha habido en mujeres solteras, señoras principales y doncellas. Esto es muy raro, porque si yo he dicho que en las leyes de mayorazgo hay que omitir esa cuestión de la bastardía de algunos hijos, que no eran hijos de legítimo matrimonio por la Iglesia, ¿por qué don Pedro está diciendo, cuando está pidiendo las escrituras de mayorazgo, que esos hijos pues eran hijos naturales, que no eran hijos de una madre con la que se había casado por la Iglesia? Entonces, esta cuestión es rara. También el repartimiento del dinero. Ya he dicho que en el mayorazgo, dentro del mayorazgo no se puede repartir la herencia, la hereda el hijo mayor. En mi opinión, es obvio que don Pedro no pensaba en términos de mayorazgo, pues 2 años antes de haber recibido los 3.000 pesos de oro, seguía hablando del patrimonio de su madre, del que había tenido ya que vender algunas cosas. Obviamente, hablaba como cabeza visible de su cacicazgo, pues a la vez no dejaba de reiterar que a ella también debía mantenerla, la madre, junto con el resto de parientes. Por otro lado, y como ya hemos visto, al definir el mayorazgo, no tiene sentido que señale en la carta que va a distribuir el dinero entre todos sus hijos, declarando además que estos eran hijos naturales habido en mujeres solteras. Simplemente resulta contradictorio teniendo en cuenta las leyes del mayorazgo. El problema, como antes señalé, está, en mi opinión, en un pequeño matiz. El rey tan solo solicitó que los 3.000 pesos se vincularan por vía de mayorazgo, no a su mayorazgo, no había mayorazgo. Con base en esto, no hay evidencia de mayorazgo alguno en tiempo de don Pedro Moctezuma, o yo no lo veo. Entre la documentación a nuestro alcance tenemos la que ya he citado, ejecutoria de don Diego Luis Moctezuma, elaborada poco después de morir su padre, donde se dice que él, don Pedro Moctezuma, otorgó una escritura de mayorazgo de los dichos 3.000 pesos en don Martín, su otro hermano, y en otros 5 hijos e hijas naturales, los de Tlipotonqui, que tiene. O sea, ya sigue hablando en esta ejecutoria, que es muy contradictoria, de hijos naturales. Sin embargo, no hay que olvidar que esta ejecutoria también está compuesta por documentos más antiguos, se supone, el testamento de don Pedro de 1570 y un codicilo del que luego voy a hablar. Pero no hay que olvidar que el objetivo de la ejecutoria era favorecer principalmente a don Diego Luis. Y si en la misma ejecutoria también se beneficiaba a su asesor Morales Millán, no hay que perder de vista los intereses en la redacción de la misma. Los problemas son varios y voy a ir mencionándolos. En primer lugar, la cuestión de que en la ejecutoria ya no se vincula solamente los 3.000 pesos de oro de renta perpetua que mencionaba el rey, sino que aquí ya aparece vinculados a ese supuesto mayorazgo las tierras de Tula, una capellanía que don Pedro había fundado en la iglesia de Santo Domingo, además de sus casas y solares en el barrio de San Sebastián, Tenochtitlán,
San Sebastián Atzcoatzalco en Tenochtitlan. Esto quiere decir que, según este documento, don Pedro vinculó mucho más de lo expresado por el monarca en aquella carta del 23 de marzo de 1567 y de lo que él mismo dijo que había vinculado por escritura de mayorazgo en 1569. Otro problema es que si los bienes estaban vinculados, difícilmente don Pedro iba a poder repartir 3.000 pesos de oro entre sus hijos, según consta en la otra carta que mencionamos de 1563 y como también se dice en la ejecutoria. Por las leyes del mayorazgo, mucho menos si estos hijos eran naturales. Otro problema, un tercer problema, es que resulta muy extraño que entre los documentos nunca se haya mostrado copia de la licencia real que permitía a don Pedro fundar un mayorazgo como establecía la ley. No se debió mostrar porque la licencia real yo creo que no existía. En relación con estas cuestiones hay que señalar otro punto importante. Según la ejecutoria, dos días después de hacer el testamento de 1570, don Pedro Moctezuma añadió un codicilo, considerando la posibilidad de que don Martín muriese sin sucesor. Este codicilo está dentro de la ejecutoria de don Diego Luis, y yo sospecho que don Pedro no lo hizo. Lo hizo don Pedro Luis cuando, pasando el tiempo, se daba cuenta que su hermano no iba a tener descendientes y él se quería asegurar la herencia. Entonces digo, difícil es saber si don Pedro realmente hizo ese codicilo o se hace cuando se elabora la ejecutoria con todos sus documentos anexos. La cuestión es que, como era de esperarse, don Martín muere en 1576 sin herederos. Por tanto, cuando en el documento de 1569 don Pedro declara que don Martín era su heredero, lo que estaba indicando es que este hijo estaba destinado a sucederlo como cacique, asignándole a cada uno de sus hijos los bienes de ese cacicazgo con los que se podría mantener ellos y sus respectivas madres. No estaba repartiendo, mermando el cacicazgo, sino diciéndole a cada cual de qué tierra se iba a beneficiar o se podía mantener. Otra cosa curiosa es que nadie impidiera la sucesión de don Martín en ese supuesto mayorazgo, en el caso de creer que era un mayorazgo, que yo no lo creo, si es que este existía, no que este existía, porque teniendo en cuenta que las leyes de sucesión no permitían que los hijos naturales los heredaran, entonces, ¿por qué nadie protestó acerca de esto? Pero si nadie puso objeción a la supuesta herencia, no se explica que cuando don Diego Luis fuera a suceder a su hermano, se suscitara un enconado pleito. Y es que si a don Diego Luis se le acusaba de hijo natural y, por tanto, incapaz en la sucesión, me pregunto por qué no se hizo lo mismo con su hermano mayor. No sé si me explico. Entonces, don Pedro hereda a su hijo don Martín la titularidad del cacicazgo. ¿Vamos a creer que había un mayorazgo? Nadie puso objeción. En los documentos no encontramos a nadie peleándose porque él se estuviera quedando con toda la herencia como hijo mayor. Entonces, para mí es un signo muy indicativo de que don Martín realmente nunca heredó un mayorazgo, que ese mayorazgo no existe. No sucede lo mismo cuando la herencia la recibe don Diego Luis, cuando sí se va a, bueno, van a empezar los pleitos. La respuesta es obvia: al morir don Pedro no hubo pleito alguno porque don Martín no heredó un mayorazgo, sino tan solo la transmisión de un cacicazgo, y con ello los pleitos con los principales de Tula, como atestiguan algunos documentos. En ese traspaso tampoco hubo cambios que afectaran al estatus de los miembros del linaje, hermanos, madres, tías, etcétera, que se siguieron manteniendo con las rentas del cacicazgo. Las cosas debieron cambiar a la muerte de don Martín, cuando don Diego Luis, familiarizado con el sistema jurídico español, comienza a manifestar que él era el legítimo sucesor del que ahora se va a comenzar a denominar vínculo o mayorazgo. Hay un documento conocido como Ad Perpetuam Rei Memoria, donde se decía que Diego Luis era el hijo más querido que tiene el dicho don Pedro y el mayor, a quien después de sus días le viene el cacicazgo. Este documento también lo hace Diego Luis, o sea, mucho cuidado con esta información, porque ya él mismo está quitando a su hermano Martín el título de primogénito y está diciendo que él es el primogénito. Esto ha provocado que algunos investigadores digan que el primogénito de don Pedro era don Diego Luis y no don Martín, a pesar de lo que sostienen otras fuentes.
Ahora bien, hay que saber que el documento conocido como Ad Perpetuam Rei Memoria se redactó en 1569, cuando don Diego Luis estaba en las más absolutas de las miserias y abandonados por todos en España, a donde su padre lo envió a defender los privilegios de la familia. Es decir, que se elaboró en un contexto donde muy bien pudo utilizar todo tipo de estrategias para llamar la atención del rey y que éste lo escuchara. Todo parece indicar que para sus planes, don Diego Luis contó con la ayuda de Francisco Morales Millán, aquel administrador y representante legal de su padre a uno y otro lado del Atlántico. Por un lado, porque no es casual que las copias del testamento de don Pedro y la fundación de su mayorazgo estén precisamente en sus papeles. Por el otro, porque es únicamente a ellos, a don Diego Luis y al procurador, a quien éste favorece. Sobre las dudosas prácticas de Morales Millán, conviene traer a colación un interrogatorio que envió a Tula y una carta que mandó a la audiencia en 1571. En el interrogatorio, y con el fin de reafirmar la legitimidad de su representado, declaró que don Pedro Moctezuma era el único hijo legítimo de Moctezuma Xocoyotzin. O sea, quita de la escena a los demás. Porque dice que había uno bastardo que tenía, Moctezuma, que murió en la guerra de Tenochtitlan. Se está refiriendo a uno que no hemos hablado nunca, que es Azayacatl, hermano de Isabel Moctezuma. Mientras que el otro, un menor, fue a España y a su regreso murió Martín Moctezuma. Y Martín Moctezuma era hijo mayor. O sea, ya está cambiando la información de la documentación, porque ahora conviene, como el único que queda es Diego Luis, pues ahora conviene buscar todos los elementos que lo amparen. En cuanto a la carta que Morales Millán envió a la audiencia, en ella, y a fin de sostener que don Martín era el hijo legítimo de don Pedro, requisito fundamental para los planes de fundar un mayorazgo, el apoderado llegó a decir que la madre de este, doña Inés de Acapa, se llegó a casar por la iglesia con don Pedro en el pueblo de Tula, cuando ya hemos visto que el padre decía que esa no era su mujer principal, que eran mujeres solteras. Pero ¿cuál no sería su sorpresa de Morales Millán al ver que por entonces la propia Inés de Acapan, entre otras personas, lo acusaban de amañar el testamento de don Pedro y ser el autor de la supuesta vinculación de los bienes de don Pedro en un mayorazgo? Esto por no decir que don Pedro seguía casado por la iglesia con doña Francisca, de ahí que le dejara en usufructo sus casas, algún dinero y maíz para su sustentación. Vamos a ver ese texto tan bonito de en donde habla doña Inés de Acapa. Porque el testamento que se decía haber otorgado el dicho don Pedro Moctezuma no era público ni auténtico, o él le había ordenado, o sea, no era el que él había ordenado, ni el vínculo ni cláusulas que en él se contenían. Y si alguna cosa se ordenó, había sido por un Francisco de Morales Millán y otras personas que por su particular interés y por favorecer al dicho don Diego Luis y otros sus hermanos, ordenaría y ordenó lo susodicho, en perjuicio de la dicha su parte y el dicho don Martín su hijo. La reacción de doña Inés es comprensible, pues ella debía recibir las rentas que don Pedro le había dejado a su hijo don Martín, de ahí que gritara desesperada que éste nunca había vinculado las tierras de Tula. Y es que una vez vinculadas con los demás bienes, ella dejaba de recibir renta alguna para su sostén. De ahí que tachara el documento de falso, acusando a Francisco Morales Millán, tutor y administrador de los hijos de don Pedro, de amañar el testamento para favorecer a Diego Luis. En su testimonio ante el Consejo, el 25 de mayo de 1584, doña Inés sostenía que las estancias de Tula eran bienes patrimoniales libres que habían sido heredados. Es muy claro, para ella por lo menos, y para el resto de la parentela, negando que estuviesen vinculados. Obviamente, su testimonio chocaba de frente con los de Diego Luis, que argumentaba que todo iba por vía de mayorazgo y no por herencia, y que, por tanto, ella estaba excluida de cualquier escritura y testamento. En este pleito se personaron también los descendientes y parientes de Juan Andrada, el hijo legítimo de Isabel Moctezuma, conscientes de que la encomienda de Tacuba no daba ya para todos. Entonces, para ver cómo podían meter también ahí ellos la mano. Estos fueron los que lucharon con más vehemencia para que sus derechos como descendientes de legítimos de doña Isabel, habido en matrimonio cristiano, prevaleciera sobre los derechos de don Diego Luis de Moctezuma, hijo natural de don Pedro. Y vamos a ver qué dice estos descendientes de Pedro Andrada.
se entendía, se había de suceder por la orden y grado ordinario la sucesión de los mayorazgos, están muy bien informados de cómo funciona esto, que era que siempre el hijo y descendiente legítimo, y a falta de descendiente legítimo, sucediese el transversal más propincuo. Y conforme a esto, el dicho su parte era declarante llamado al dicho mayorazgo, él, por ser el pariente legítimo que era de don Juan Andrada Moctezuma, hijo mayor legítimo que fue de doña Isabel Moctezuma, hija mayor legítima que fue del dicho Moctezuma y habido en cristiano matrimonio. Entonces, es una lucha también ahora de los Andrada Moctezuma contra don Diego Luis Moctezuma. Sin embargo, y a pesar de todo lo previsto, lo que parecía imposible sucedió. En 1587, don Diego Luis Moctezuma, a pesar de ser hijo natural, se hacía triunfante con el mayorazgo de don Pedro Moctezuma. Veamos a continuación qué pasó para que esto fuera posible. Que era hijo natural y las leyes de sucesión en mayorazgo eran muy claras. Y es cierto, a él era legítimo, era hijo legítimo, habido por matrimonio cristiano, como decía. Para ello hay que remontarse otra vez a 1567, cuando don Diego Luis viajó a España a defender los intereses de su padre y de sus hermanos. Todos ellos explicaban los diferentes momentos por los que el hijo de don Pedro pasó en su deambular por España, tratando de hacerse oír en la corte. Paco Jiménez Abollado tiene un artículo muy bonito de las andanzas de este hijo de don Pedro por Sevilla y por buena parte de España. Pero así como don Diego Luis llegó defendiendo los intereses de su padre y de sus hermanos, muy pronto comenzó a defender los suyos propios. Fue en estas circunstancias, concretamente en 1569, cuando don Diego Luis debió escribir esa información titulada Ad Perpetuam Rei Memoria, donde daba muestras de la ascendencia de su familia, la importante finalidad de su viaje a España y la miseria en la que se hallaba, pidiendo a la corona que solventase su situación. La cuestión es que no se vuelve a saber nada de Diego Luis en España hasta muchos años después, 1576, el mismísimo año de la muerte de su hermano. Este hecho no es fruto de la casualidad, sino más bien del peligro en el que veía envuelta su herencia. Como sostiene Jiménez Abollado, fue en ese momento cuando se dejó oír insistentemente a través de una probanza y de la solicitud de ciertas mercedes, cuyo contenido hizo reaccionar al Consejo de Indias. La muestra está en una cita que recoge este investigador, donde se ve a sus miembros disertando sobre qué hacer con don Diego Luis, quien se estaba convirtiendo ya en una verdadera molestia en España por los escándalos que estaba comenzando a dar. Aquí está. Que andando por acá daría escándalo como lo da, diciendo que le detenían sus pretensiones y daría a entender, como lo da por peticiones que ya ha presentado en el Consejo, que es el único heredero de Moctezuma, y no lo es, porque no es legítimo, y hay allá muchos descendientes de Moctezuma, y no sería posible traerlos acá a todos, y los que allá quedasen, viendo detener acá a este, tomarían ocasión para las pretensiones, o sea, los problemas internos entre los Moctezuma. Y por tener menor inconveniente en dejarlo ir, pues él lo pide y no quiere quedarse acá, pues allá tiene hacienda y un repartimiento pequeño. Esto es importante. O sea, en España reconocen o saben que él tiene allí una hacienda y un repartimiento pequeño. En mi opinión, esto es muy significativo, porque es significativo porque nadie habló de un mayorazgo, cuando esta institución solamente podía fundarse con licencia real. Los miembros del Consejo de Indias solo mencionaron que don Diego Luis no era legítimo, pero que entendían sus deseos de regresar porque allí tenía hacienda y un repartimiento pequeño, un patrimonio sobre cuya posesión no expresaron ningún problema, a sabiendas de la ilegitimidad de su nuevo dueño. ¿Qué sucedió entonces? Lo que parece es que fue en este momento, en 1576, cuando don Diego Luis viajó de vuelta a la Nueva España, en el momento en que se muere su hermano, los dos siendo ilegítimos, el otro sin sucesor, se les iban a meter los descendientes de Isabel. Entonces, justo en ese momento es cuando viaja a la Nueva España para hacer efectivo el vínculo de mayorazgo que urdía desde hace años. Por ello es probable que fuera ya con los documentos que Morales Millán le había preparado. Y mientras el único argumento de doña Inés Tía Capan era acusarlo de defraudador, el de don Pedro Andrada Moctezuma era señalar e incidir en su naturaleza.
pues de así reconocerlo el Consejo de Indias, en él iba a recaer el mayorazgo. Por esto, y con toda razón, don Pedro Andada Moctezuma solicitó que se ejecutaran y cumplieran las leyes de Toro de 1505 sobre la sucesión al mayorazgo, que ya habíamos visto en la cita anterior. De aplicarse esas leyes, su primo Diego Luis jamás podría heredar el mayorazgo. Sin embargo, lo que seguramente ninguno de los dos primos esperaba es que en 1579 el fiscal determinara que ambos estaban excluidos de la posesión del mayorazgo y que de este debía volver a la corona real. Como en los documentos entonces elaborados se decía que el mayorazgo solo se había hecho en favor de Moctezuma y sus descendientes, y parece que ya las autoridades españolas no saben quién funda este mayorazgo, es por lo que seguramente se argumenta que don Pedro Andrada nada tenía que reclamar, y mucho menos don Diego Luis, por no ser hijo legítimo. Inconforme y desesperado, don Diego Luis presentó entonces una petición sobre el vínculo y un dinero que se le debía, argumentando que muerto su hermano sin un heredero legítimo, fue su padre quien en un codicilo, que probablemente le elaboró, él era el que tenía que heredar el mayorazgo, reflejándose aquí la importancia de ese codicilo. El fiscal, como cabría de esperarse de alguien que creía en la existencia de ese mayorazgo, alegó que su padre no estaba autorizado a cambiar las leyes del mayorazgo y que, por tanto, muerto don Pedro y su hijo don Martín, no quedaba hijo legítimo para la sucesión como se requería. No sabemos cuándo volvió don Diego Luis a España, quizás a principios de los años 80 del siglo XVI, fecha en la que varios documentos coinciden en señalar que fue invitado a residir allí a cambio de una renta anual perpetua de 100.000 ducados, título de grande y llave de gentil hombre. Don Diego aceptó y allí se arregló su matrimonio con una dama de la reina, hija de los duques de Alburquerque, llamada doña Francisca de la Cueva, alcanzando esta descendencia, ahora legítima, el título de grande de España. Con estas garantías y dada su proximidad a la corte, no es extraño que después de 8 años de silencio, o sea, desde 1579, el Real Consejo emitiera una sentencia el 11 de julio de 1587, donde sin más se le otorgaba a Diego Luis posesión del mayorazgo, supuestamente fundado por su padre. Y ya para concluir, solo de esta manera, con título grande de España y emparentado con la nobleza hispana, se puede explicar que se llegara a esta decisión, borrando toda huella de ilegitimidad del nieto del güey Tlatoani. Un asunto que estaba en mayor consonancia con el contexto histórico, pues a diferencia de Carlos V, y esto es el trabajo de otros investigadores, que dicen que Carlos V rara vez permitió la fundación de mayorazgos en la Nueva España. Sin embargo, Felipe II sí fue más permisivo con estas cuestiones. Lo hizo con aquellos nobles indígenas emparentados con los linajes nobles españoles, ya que gracias a sus influencias en la corte, favorecieron la fundación de mayorazgos. Y esto ahora se entiende por qué don Martín era una amenaza para los otros nobles en ese periodo tan temprano. Pero no solo eso, sino también la concesión de títulos de Castilla, como de hecho fue el caso del nieto de don Pedro Moctezuma. Y como primogénito y heredero, sabemos que los Moctezuma debían renunciar a su derecho de gobernar en la Nueva España y comprometerse a obedecer a partir de entonces al monarca español. Muchas gracias. Espero que no les haya resultado muy confuso, que yo comprendo que son muchas fechas y además muchas manipulaciones dentro de los documentos. Pues corresponde una pausa, ¿no? Ah, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Entonces vamos a hacer una pausa y va a tomar aquí la coordinación Rafael Tena de la mesa.
A ver que nos avisen allá. Bueno, vamos a comenzar. Va a estar aquí con nosotros el maestro, el profesor emérito Rafael Tena. Pasa. Buenas tardes. Pasamos a la sesión de preguntas y comentarios. No sin antes agradecer a la doctora María que en un tema tan complejo y enredado y complicado además por las manipulaciones de los documentos, nos lo haya presentado con mucha claridad. Aún así es probable que haya quedado alguna duda o que alguien quiera hacer algún comentario. Como se dijo ayer, les pedimos a los que quieran hacer preguntas que se pongan de pie para que los camarógrafos puedan registrar el momento. Ahí hay una pregunta. Gilda. Bueno, pues preguntas, hay muchas dudas, pues pegadas a las preguntas, muchísimas. Sí. Primero, pues expresarte mi reconocimiento porque el trabajo es maravilloso, muy complejo en efecto, hilarlo, embalarlo, estructurarlo, integrarlo de esa manera, sé lo que significa, está extraordinario, porque yo trabajo sobre, tú sabes, de cosas de nobleza indígena. Sí. ¿Ya no suena, va? Va y viene. Sí, pero para, es que quiere micrófono para la grabación, ¿verdad? Y que nos paremos, ¿ya? Bueno, entonces, muchas gracias. Ahora bien, cuando empezaste, hiciste el comentario muy pertinente. Nuevamente falla. Muy pertinente de que usted tuviéramos como que casi paciencia para seguirte, ¿no? Y yo fue lo primero que hice en el último artículo que publiqué sobre la nobleza indígena en Coyoacán. Le pido paciencia a los lectores para que nos sigan, porque el tema resulta difícil de seguir, ¿no? Todas esas relaciones de parentesco para entender los conflictos de entre ramas familiares, todas estas pugnas por la herencia y la sucesión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora bien, veo paralelismos con los conflictos que se dieron con la nobleza indígena en Coyoacán, y no solo en Coyoacán, en otros lugares con los linajes indígenas que tenían el cacicazgo, ¿no? Con el cacique principal al frente, en unas y otras generaciones. Por supuesto, lo Moctezuma pues tiene sus peculiaridades que has presentado, pero cosas semejantes. Por ejemplo, este problema con entre mayorazgo y cacicazgo, ¿a qué tenían derecho? ¿Sí? Al respecto, yo te quiero preguntar si encuentras tú alguna solución final, que muchas veces no acaba uno de encontrar en los documentos, otras sí, ¿no? Sí. Tú encuentras una solución. En el caso de Coyoacán, me atrevo a mencionarte que veo a través de los siglos, no solamente en la segunda mitad del 16, que hay como una búsqueda de apegarse al modelo español de la nobleza, que no es el mismo modelo de la gente común, de los españoles, de la generalidad de la población, sino al modelo de la nobleza española y de la realeza, que es esta forma de herencia de el primogenitura, sí, ¿no? Para heredar la mayor parte de los bienes. Ahora, por último, cuando mencionas que cómo se iba a conciliar mayorazgo y cacicazgo, por decirlo así, si la actitud de quienes pretendían heredar el cacicazgo querían proteger a toda la parentela. Yo te digo, me atrevo aquí a plantear la hipótesis que tengo de que sucedía quizá igual que en la nobleza española. Es decir, sí se hereda la mayor parte del patrimonio al primogénito varón. Sí. Pero no quiere decir que no se hereden partes menos importantes a los demás hijos e incluso hijas. ¿Sí? Y que ahí podría quizá
encontrarse la solución a este tipo de problemas. No lo sé, ahí tendrás tú más que decirnos. Gracias. Sí, lo de la cuestión del mayorazgo es bastante compleja porque es una institución que viene traída de España y en donde se ha mantenido durante mucho tiempo el sistema de mayorazgo, precisamente para que no se pierda el patrimonio repartido. Uno de los casos ahora mismo más recientes es al fallecer la duquesa de Alba, con un patrimonio inmenso, pues ahora sí ha repartido ella el patrimonio, no es herencia solamente de uno, pero ese patrimonio se va a ir perdiendo y diseminando en el momento que toda esa familia se siga repartiendo, ¿no? Todos estos bienes. Yo lo que observo es que muchos en Mesoamérica están muy divididas los nobles. Hay unos que siguen como don Pedro, pensando en términos de cacicazgo, mientras que a otros les beneficiaba o no querían repartir los bienes entre su familia y se acogieron a las leyes del mayorazgo. Pero que herede el hijo mayor todos los bienes de la familia no quiere decir que se repartan, pero se reparten como sucedía en el cacicazgo. Entonces se le asigna bienes, pero al final se asigna el tributo o los beneficios de ese mayorazgo a la parentela. Sí, el titular del mayorazgo quería, pero hay ocasiones en donde no quería. Entonces, sí hay casos, en España estoy hablando, donde esas familias entraban en una pobreza inmensa, como sucedió también aquí en Mesoamérica, entre los señores nobles que se acogieron al mayorazgo y se olvidan del resto de los parientes. Esa nobleza pierde absolutamente todo. Entonces, yo cuando me comentas que en el mayorazgo se reparten bienes, se pueden repartir el fruto de esos bienes, pero luego al final todo tiene que ir, porque el mayorazgo no permite la diseminación ni el reparto, ni que se vendan, todo tiene que ir junto para protegerlo. Sí, bueno, perdón la… Sí, pero para eso… Es que sí, que dentro del mayorazgo hay como un patrimonio vinculado. Sí. Hay un patrimonio vinculado, ese no se puede repartir. Exactamente. Pero existe la estrategia… por debajo para la protección de los hijos que no son primogénitos y las hijas mujeres, ¿sí? De modo que fuera del mayorazgo existen ciertas propiedades, terrenos, casas, ¿sí? Chiquitos, vamos. Eso sí, yo lo he detectado y lo menciona Reger, David Reger, en su estudio sobre la historia de la familia en España, de que esas pequeñas herencias de terrenos, de casas menores, sí se le dan a los hijos o hijas que no son primogénitos. Aunque tienes razón, también depende de la decisión del cabeza, del dueño, del que está en ese momento disfrutando del mayorazgo. Y generalmente los hijos menores se van como sacerdotes a la milicia, son los que hacen las carreras universitarias, o las mujeres se casan, pero con su dote se llevan una partecita de la herencia. Sí, claro. Aunque España, el bloque mayor y más fuerte esté vinculado. Claro, y en España estaba muy mal visto que los nobles trabajaran, entonces por eso era muy complicado ese asunto. Pero yo me pregunto si esos pequeños bienes que estás mencionando formaban parte del mayorazgo. Probablemente eran bienes adquiridos durante la vida del dueño del mayorazgo precisamente para no dejar tan descuidados a los otros hijos que tenía. Entonces, probablemente yo pienso que no eran del mayorazgo. En el caso de los Moctezuma yo no me encuentro con nada de eso, pero lo que yo creo que no eran bienes vinculados. Bien, los bienes vinculados así se quedaban y a cargo de esta persona, el heredero. Aquí en esta fila. Muchas gracias por la disertación, por la conferencia. Dos comentarios. La primera es en referencia a la descendencia de Moctezuma, pero más enfocado a todos estos, hermanos o hijos que mueren en las guerras con Atlixco y con Tlaxcala. Recuerdo el nombre de Tlacahuépan, no sé si recuerdo
bien, pero hablábamos de un Tezozómoc Tlacahuépan. No sé si era hermano o hijo, no sé qué información tendrías conforme pues bueno, el destino de estos familiares de Moctezuma, o qué información tendrías sobre el conflicto que se dio en Atlixco, con Atlixco y con Tlaxcala, antes de la conquista, obviamente. Y el segundo sería en cuanto a la nobleza, a los pipiltín, ¿no? Que según tengo entendido, muchos de ellos provenían de los hijos y los parientes de los teteuctín, ¿no? O los tecutlis, los grandes señores, principalmente de la parentela del tlatoani, o cuaupilis, ¿no? Ya en excepciones, que llegaban al rango de pues grandes señores. ¿Cómo fue esta evolución del periodo prehispánico, donde teníamos estos dos estratos, ¿no? Que era los teteuctín y debajo los pipiltín, en los tiempos ya coloniales, ¿no? Sobre todo en los 30s, en los 40s del siglo XVI. Principalmente serían esos dos, las preguntas o los comentarios. Muchas gracias. Sí, de nada. Sobre la época prehispánica, este Tezozómoc Aconcagua, que me imagino que te refieres, ¿no? El hermano de Moctezuma. O Tlacahuépan, también dijo él. Había un Tlacahuépan que combatió en la guerra con Huejotzingo, y me parece que era hijo de Axayácatl. Sí, hermano de Moctezuma. Sí. Esto ya se van a otros territorios que yo no he trabajado. Bueno, sí trabajo algo de Puebla, de Tlaxcala, pero en el tiempo prehispánico no ha sido tema de mi investigación. Sí lo veo en las fuentes de la Crónica Mexicana, por ejemplo, ¿no? Donde habla, pero eso hay que investigarlo. Sé que los Moctezuma se convierten en condes de Atlixco en el periodo colonial, pero son los descendientes de estos en el siglo ya 17 y 18. No estoy trabajando ya ese periodo, eso lo está haciendo este investigador que yo he mencionado en la conferencia de hoy, que es Francisco Jiménez Abollado, que trabaja ahí en la Universidad en Hidalgo. Él está trabajando precisamente ese periodo, de los condes de Atlixco y Lucan y todo, bueno, los descendientes de los que yo estoy hablando, del siglo XVI. En cuanto a qué pasó con estos nobles, no hay mucha información o falta trabajarla. En el caso de Tenochtitlan, lo que observo es que lo que hacen es meterse alrededor del cabildo indígena, pero las fuentes son muy, muy fragmentarias. Entonces, descendientes de Axayácatl, de Tizoc y de Ahuizotl, encuentro que se murió porque se destruyó el Tecpan y se le cayó encima una piedra, o que se casó con no sé quién. Vas viendo que se siguen casando entre ellos, pero en el momento que no hay tierras, no hay más información, muy poquita información. La información sale a la luz, o la información de estos personajes sale a la luz, y hay siempre tierras de por medio por las que se pueden pleitear. Pero hay muy, muy poca información. Sé que los descendientes de Cuitlagua, el hermano de Moctezuma, Cuitlagua cuando su hermano está gobernando en Tenochtitlán, él es señor de Iztapalapa. Entonces muere Moctezuma, él se convierte en señor de Tenochtitlán, pero lo que observo es que sus hijos se van otra vez de regreso a Iztapalapa, y allí están gobernando, y son caciques gobernadores, o sea, sí, están en el gobierno indígena y tienen todavía sus tierras patrimoniales, pero solamente de ellos he encontrado información, los demás se pierden. Que sería esta pequeña nobleza siempre dependiente, ¿no? De las grandes casas, de los grandes señores, de los tecutlis, ¿no? De Tenochtitlan, principalmente, sí. Hablando, bueno, también de la Triple Alianza, que bueno, aquí la cuestión era, pues, ¿qué sucede con ellos, con esa dependencia, ¿no? Cuando muchos de estos teteuctín, pues, pierden el rango, ¿no? Por cuestiones evidentes del cambio de orden, o mueren y todo esto, ¿no? Toda esa… Sí. Disyuntura social. Pues la realidad es que hay que trabajar muchísimo la colonia, que en México no gusta, pero la colonia es importante porque la nobleza indígena sigue ahí, solamente falta que haya gente que vaya a los archivos, que también le guste la paleografía o que tenga paciencia y se dedique a investigar estos temas, porque no solamente es Tenochtitlan, claro, Tenochtitlan cobra un protagonismo inusitado por el reconocimiento del rey hacia Moctezuma,
pero todos esos nobles siguen ahí en la colonia y muchas veces en los documentos del siglo XVIII hablan de esos antepasados del siglo XVI, entonces a lo mejor no encontramos la información en documentos del XVI, pero están en las del XVII y XVIII por todas estas copias que vemos que están haciendo. Claro, con las dificultades que también encontramos en esas fuentes, como ya he mostrado yo. Pero la colonia en México, principalmente el siglo XVI, necesita de muchísimo estudio para ver precisamente para que salgan todas esas cuestiones. Porque yo digo, si no hay tierras, si no hay pleitos, pues entonces no hay documentación en el archivo. Pero el archivo está lleno de documentos en espera de ser leídos. Y yo no puedo trabajar con todos esos pueblos. Bueno, ahí está Hilda trabajando con Coyoacán, pero también está Culhuacán, Iztapalapa, Xochimilco, Mixquic, son muchísimos pueblos y estoy segura que todas esas familias estaban emparentadas y hay información sobre esas familias, pero es necesario que se hagan los estudios. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá, al fondo. Bueno, gracias. Bueno, tengo entendido que una de las principales cuestiones por las que no se iba a permitir el mayorazgo aquí en la Nueva España era porque a finales del siglo XV España estaba en posesión de tres principales familias a través del mayorazgo, el 95% del territorio era solamente de tres mayorazgos. ¿Se permite aquí en la Nueva España el mayorazgo? Ahora, bueno, tú nos dices que con este linaje de Moctezuma, pero quisiera saber si hay otros casos o tú has visto o sabes de otros casos donde también se hable de mayorazgo, que como bien decías ahorita con la cuestión con Hilda, de que una cosa era el mayorazgo y otra cosa eran los bienes alternos que se les daban a otros miembros de la familia a partir de dote, tal cual, ¿no? Dote. Pero si hay otro tipo de mayorazgos y también otra como pregunta es, nosotros en el caso de Coyoacán encontramos que hasta principios del siglo XX, como por 1908, todavía hay unos miembros del linaje Istolinque que siguen peleando por sus derechos como miembros del linaje Istolinque. ¿Qué pasa en España? Porque tengo entendido que ahora con el gran problema económico que tuvo España hace un par de años, se hablaba de los beneficios que tiene todavía el linaje que de Moctezuma, en específico de Isabel, de hijos de Isabel que se fueron a España y que siguieron allá, bueno, se quedan viviendo allá y que siguieron con estos beneficios como nobleza indígena de la Nueva España y que siguen recibiendo un apoyo económico por parte del gobierno español y que había un conflicto en este momento del económico que tuvo España. Entonces, ¿qué pasa también con los linajes o con personas o personajes de linajes importantes, en específico este de Moctezuma, que se fueron a España? Gracias. Sí. Yo soy más de México que de España, ¿eh? Que es lo que yo trabajo. Yo de mayorazgo solamente he trabajado este asunto y centrado principalmente, claro, tengo que entender que es el mayorazgo, pero centrado en desmontar esa idea de que don Pedro fue el fundador del mayorazgo. En eso se ha centrado mi investigación. Como digo, yo me he parado en el siglo XVI, he leído un poquito del XVII con respecto a los Moctezuma, pero no he seguido esa línea, que es el proyecto de investigación de esta otra persona que yo estaba comentando antes de la Universidad de Hidalgo. Sobre los beneficios o los salarios que tenían los descendientes de Moctezuma, yo siempre he escuchado que eso era aquí en México, no en España. Yo lo he escuchado aquí y que fue el gobierno el que cortó eso cuando suprimió los títulos nobiliarios. Ah, dice también, ¿no? Que es en España. Yo no desconozco. Si quiere abundar sobre el asunto, ¿sí? Le pasan el micrófono, por favor. Sí es en España. Ajá. Y tengo entendido que no hace mucho se canceló y que hubo una… está en internet y es por parte del gobierno español hasta el siglo XX. Ah, yo había escuchado en México y eso lo corta el gobierno en México, ¿no? Después de la independencia. Pero en España no había seguido esa historia. Yo, como digo, he trabajado el siglo XVI y ahí me he quedado con respecto a los Moctezuma.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Cuauhtémoc, por favor. Estaba yo revisando unos documentos de, que publicó Silvio Zavala en Encomienda Indiana, y ahí dice que Pedro Moctezuma en el año 1767 recibe esta, ¿cómo se llama?, pensión o este privilegio de los 3,000 pesos anuales, pero dice dos cosas. Dice que es perpetuo y heredable. Y además dice que no se puede trocar en mayorazgo. Ajá. Específicamente dice así, el rey. Que no se pueden trocar ni enajenar. Pero que se, y que se unan esos 3,000, que se vinculen esos 3,000 pesos de oro y que no se puedan trocar ni enajenar. Entonces, los 3,000 pesos de perdón, oro. Perdón, entonces ya no entendí cómo Diego hace para finalmente lograr que se entienda que es un mayorazgo, aunque el rey mismo había prohibido expresamente que no fuera eso. Bueno, vamos a ver. Cuando yo mencionaba sobre la palabra mayorazgo en esos documentos, ¿no?, que decía, bueno, vamos a ver de dónde surge esta cuestión del vínculo, de dónde se agarra Diego Luis para hablar de vínculo de mayorazgo. Cuando el rey otorga esa cédula real con ese dinero, sí, recuerdo eso, dice que se vinculen los 3,000 pesos por vínculo de mayorazgo, no sé si dice vínculo de mayorazgo, y que no se puedan enajenar, como es como funciona el vínculo de mayorazgo, pero se refiere solamente al dinero, no habla de las tierras en Tula, ni de la compañía, nada, no habla, solamente del dinero. Luego, en la ejecutoria de Diego Luis Moctezuma, lo que encontramos es que está vinculado absolutamente todo, pero ¿de dónde está esa escritura de vínculo de mayorazgo? Si era tan importante el mayorazgo, ¿por qué no la incluyeron en todos esos papeles? Aunque no estuviera el original, la copia. Porque eso se hacía por decreto real. ¿Dónde está? No está. Pero ahí dice específicamente que no se troque el mayorazgo. No, el mayorazgo no. No dice el mayorazgo. Bueno, tenemos que revisarlo entonces. Vale. No, bueno, estuve revisando esos papeles y entonces para mí quedó muy claro que lo que se refería era solamente al dinero. Se refiere al dinero. Al dinero, pero no existe un mayorazgo. Y habrá que ver también, porque otra cuestión importante aquí es que tenemos copias de un mismo documento. Y eso me pasa con los testamentos. Hay como 5 testamentos de don Pedro. Ninguno es idéntico. Ninguno. Ni las cédulas tampoco. Entonces, habría que ver también en ese caso qué cédula es, si es realmente de puño y letra del siglo XVI, si es del XVII, el XVIII, y en manos de quién estaba. Habla de los 3,000 pesos para que los tenga por todos los días de su vida y después sus herederos y sucesores perpetuamente para siempre jamás. Los cuales dichos 3,000 pesos se vinculan para ello que no se puedan trocar por día de mayorazgo para vender y enajenar. Sí, pero no habla de un mayorazgo. ¿Y de qué fecha es ese documento? Es pero es del siglo XVIII. Entonces 1,500, 1,700. Pero ese mismo documento está publicado en vuestro libro. Uh-huh. Es el mismo, está publicado vamos, yo creo que es el mismo. O hay que ver qué copias son, porque como decía aquí, muchas veces ellos firman los documentos. Eso es una copia de 1,550. Bueno, sí, pero le hicieron en el siglo XVII y aprovecharon para meterle la mano, ¿no?, y hacer los cambios pertinentes. Yo no encuentro pleito sobre mayorazgo de don Pedro en ese periodo, no hay. Y para mí es muy significativo cuando don Martín hereda lo que herede, a ver si es que hereda un casicasgo o un mayorazgo,
la gente de Tula ni sus parientes protestaron, nunca protestaron. ¿Por qué protestan con don Diego Luis? Para mí eso también es muy, ¿no?, muy llamativo. ¿Por qué con don Martín? No. ¿Y con don Diego Luis? Sí. Si era lo mismo que se suponía que estaban heredando un mayorazgo. Un mayorazgo empieza con los pleitos con don Diego Luis. Con Martín, sí, hay pleitos, pero son los señores de Tula por las tierras patrimoniales. En ningún momento dicen que esas tierras patrimoniales estaban vinculadas por mayorazgo ni nada de eso. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esas fuentes y en manos de quién estaban y quién copia, porque los documentos de Morales Millán en el AGN son del siglo XVI, o sea, muchos de ellos son del siglo XVI, pero él en el siglo XVI ya estaba cambiando cosas. Pero finalmente sí eran heredables y perpetuos, ¿no? Sí, pero no se podían enajenar ni trocar. Pero entonces, ¿en qué momento acaba eso de ser perpetuo para los herederos? Ya. Eso siempre. No, lo que pasa es que don Pedro, él dice que él reparte el dinero entre ellos. A ti te corresponde tanto, a ti te corresponde tal y al otro tal. Pero lo que el rey está diciendo es que eso no se puede repartir. El dinero no se puede repartir. No es como el usufructo de la encomienda de la tierra. Que bueno, yo asigno este trozo de tierra y eso es para ti, pero la tierra siempre va a pasar bajo mi control. El dinero ya está repartido. No sé cómo se lo siguieron repartiendo. No dicen los documentos. Ahí hay otra pregunta con Gilda, por favor. Es que me da la impresión de que lo que querían los caciques, no solo los moctezumas, era mantener todos los derechos y privilegios del cacazgo y además todo lo que otorgaba según el mayorazgo, de acuerdo a las normas del mayorazgo. O sea, querían todo en la misma canasta, ¿sí? Y que respecto a lo que tú comentabas, esto de que el dinero no se pueda enajenar ni trocar o algo así por vía de mayorazgo, se puede malentender porque ya no hablamos así, ¿no? Pero lo que de que quería decir, tú cómo lo era. No sé, al igual que en el mayorazgo, no, o a semejanza de las reglas del mayorazgo, no lo pueden enajenar, ni trocar, ni dividir, vaya. Sí. Igual que en el mayorazgo, o sea, de esa manera. Pero no quiere decir que por vía de, o sea, a través del mayorazgo que ya se le hubiera concedido y autorizado formal y oficialmente a Pedro Moctezuma, ¿sí?, a la manera de este dinero preservarse y heredarse por secula seculorum, ¿no? Sí. Pero sí, en relación a lo que estabas comentando, Hilda, es todos estos bienes realmente dentro del cacicazgo también estaban en cierta manera vinculados. No estaba reglamentado como un mayorazgo, pero don Pedro recibe el escudo de armas, varias rentas, no una, luego los 3.000 pesos de oro que forman parte de esas rentas, las tierras de Tula. Todo eso formaba parte de los bienes del cacicazgo, pero sí se podían vender, porque de hecho lo vendieron. Don Pedro dice en una carta que él vendió cosas que heredó de su parte de, creo, de tierras que había heredado de su madre. Creo que lo llega a mencionar en algún documento. Por ley de mayorazgo no se puede, pero en el cacicazgo no había una ley. Y es muy bonito ver cómo ellos vieron que se trataban de dos instituciones prácticamente iguales, ¿no? Iguales. Pero la otra sí estaba muy bien reglamentada. Tenemos todavía un poco de tiempo, si alguien quiere preguntar. Sí, el tema es un poquito complejo, ¿no? Y les aseguro que he revisado una cantidad de información que hasta yo misma me volvía loca, y más para plasmarlo en papel y tratar de entender, bueno, porque dentro de la propia ejecutoria de Diego Luis, donde está el testamento, el codicilo, cartas, la información también es muy contradictoria. O sea, no es sencilla de leer ni de analizar. Es muy contradictoria. Pero bueno, ahí hice lo que pude. Sobre las encomiendas que se dan a Isabela y a Leonor,
Estas encomiendas son muy excepcionales porque los indios no debían ser recibir encomiendas. Y este es una excepción muy notable. Pero además obtienen otra cosa notable, que son heredables, o por lo menos así lo entienden, a diferencia de las otras encomiendas que no se heredan. Entonces, ese privilegio desde luego viene por el hecho de que es la familia del Moctezuma. De Moctezuma, que es el rey, el emperador Tlatoani, que le entrega a Cortés el reino, pero los otros nobles también están tratando de que se les den ese tipo de privilegios y nunca lo logran. Esa excepcionalidad, o sea, no hay otras encomiendas, ninguna otra encomienda que hayas encontrado sobre indígenas, no se ha visto, o documentos semejantes, y luego cuál es la circunstancia de esas herencias, ¿no? Finalmente, que son bien complicadas porque, pues, como no están previstas, pues no hay una legislación muy clara al respecto. Sí, el tema de la encomienda fascinante porque, claro, había una normativa de que se podía heredar una o dos veces, o algo así. En ocasiones el rey es un poco más permisivo y dice, bueno, tres. Luego, así está estipulado, que sean dos vidas, y luego manda una autoridad de España y le dice que, bueno, que haga la vista gorda y que no mencione nada y vamos a dejar el asunto así. En algunas ocasiones vemos que sí, que la corona vuelve a la corona, en otras se queda más de dos vidas, como que no quieren tocar mucho el tema porque es muy espinoso, sobre todo los conquistadores, después de todo lo que habían hecho al rey, ¿no? Todo ese favor que le habían hecho al rey, pues no quieren ni oír hablar del fin de la encomienda. En el caso de las de Moctezuma, como estabas mencionando, es una excepción, eran encomiendas de Cortés, que también Cortés se precipitó ahí porque él no tenía orden de repartir encomiendas. Se la da a los conquistadores porque sabe que si no se van y no se van a arraigar a la tierra. Entonces era fundamental repartir la encomienda y se basa en el sistema de presura medieval en el que yo la doy y luego me la reconoce el rey. Él juega un poquito, como sabe de leyes, pues juega un poco con la ley. Y él era el que tenía a su cargo la encomienda de Tacuba, la de Catepec. Los títulos de donación de encomienda, los originales no los tenemos, tenemos los del 17 y del 18, algo del 16, como he mostrado ahí, pero solamente un párrafo. Pero esos títulos son bastante dudosos, incluso los que hoy contamos, porque ellos no querían hablar, eran heredables, pero hasta cierto tiempo, y ellos no querían oír hablar de que se les acababa ese tiempo. Entonces, lo que se percibe en esa documentación es que el título de encomienda lo llaman señorío y lo manipulan. Y dicen además señor, y eran señoras, que eran las hijas de Moctezuma. De hecho, Gibson llega a pensar que esos títulos son falsos. No sé si son falsos, él lo dice en su libro, no sé si son falsos. Manipulados, probablemente. Habría un título de encomienda. De hecho, cuando se le hace la residencia a Cortés, hay alguien que reconoce que lo que a doña Leonor se le dio fue una encomienda, no un señorío. Pero en los títulos de encomienda dice señorío. Claro, porque ellos estaban tratando de cambiarle el estatus a la encomienda para que no se las quitara el rey, que es lo que dicen, ¿no? Para que sean siempre heredables. Pero un señorío es lo que precisamente Carlos V estuvo tratando de evitar que sucediera aquí en sus nuevas colonias, porque lo que no quería era el poder feudal que existía en la España del siglo XV y que a los reyes católicos les había costado tanto trabajo erradicar en España. Entonces no quería que las nuevas colonias se convirtieran en lo que había sido en esa España del pasado, ¿no? Pero es muy interesante ver eso, no tenemos el título original y en los que tenemos y leemos las diferentes versiones que existen, que hay varias, se dice señoría, no encomienda. Sí. La maestra Emma, por favor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con María en cuanto a la ambigüedad del hecho de la encomienda. Bueno, concretamente yo hablaría de la de Tacuba,
Sí. Porque ahí no hay mayor información concreta sobre la existencia de esta encomienda. Se dice que ella era encomendera, correcto, pero no encuentra uno la documentación exacta, completamente definida para ella. Y luego hay el hecho de que la probanza que se halle, que se hace para tener el derecho a las tierras, tampoco es directamente ella. Ella lo que está pidiendo en esa probanza, en esa información que pide, son las tierras que habían pertenecido a Moctezuma. Exactamente. Moctezuma, no directamente como a ella, como encomendera. Entonces, ahí sí es muy difícil poder llegar a una generalización por esto, por la poca existencia de fuentes. Ahora, también se da el caso de doña Isabel, que en el momento en que la corona reconoce que todas las tierras que está pidiendo ella, tiene derecho a ellas, correcto, porque dice, sí, es heredera de Moctezuma. Sí. Y son tierras de Moctezuma, pero y también hay que aclarar que no son tierras de Tacuba, nada más, cuando mucho hay uno, tres o solares, sí, son tierras que en todo el territorio mesoamericano. Exactamente. Entonces, eso también es muy significativo, ¿no? Porque ahí, ¿y qué es lo que le dicen a final de cuentas después de esta información? Le dan, correcto, dice la corona, tiene todo el derecho a esas tierras porque eran de Moctezuma y ella es heredera de Moctezuma, pero da el caso que las tierras están ocupadas y que ya no se las pueden regresar ni nada. Y en ese momento, lo que no estoy muy cierta, si fue en ese momento, un poco después, cuando se les da una renta remunerativa de pueblos que ni siquiera pertenecían a Tacuba, sino que estaban fuera del territorio de lo que era Tacuba. Entonces, ahora, ahondar en esto es lo que es difícil, porque se encuentra uno con la barrera de que no hay una información concreta sobre esto. Sí. Entonces, sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Es que el problema es precisamente lo de la encomienda, que tiene un número de vidas y nada más. Entonces, Juan Cano, el marido de Isabel, se da cuenta de eso y dice, bueno, sí, muy bonito ahora la encomienda, ahora, pero ¿y qué pasa con nuestros herederos? Ellos ya no van a tener el usufructo de estas tierras. Entonces, es el motivo por el que hace la probanza, y la probanza no tiene nada que ver con la encomienda, como está diciendo ella. La probanza es para recuperar tierras patrimoniales, para que ella se convierta en cacica, como don Pedro, su hermano, que esas tierras sí iban a ser de por vida. Y eso es lo que se pretende hacer con la probanza de doña Isabel, ¿no? Que sí. Bueno, que bien trabajaste. Y sí, la corona le reconoce que sí que eran tierras de su padre, pero eso no le daba tampoco a ella ser la heredera. Ella está jugando también con los dos mundos, porque son tierras patrimoniales, pero las tierras patrimoniales también hay una complejidad dentro. Algunas eran ganadas por guerra, otras eran de los diferentes linajes en Tenochtitlan, y las que venían como dote. Porque normalmente lo que observo en la documentación colonial es que cuando ellos reclaman tierras patrimoniales, como hemos visto en el caso de don Pedro, suelen decir que es la que traía su madre por vía de dote. Es lo que normalmente observo. Doña Isabel no, porque como asesorada por Juan Cano, él quería mucho más que aquello, ¿no? Que de las tierras heredadas por la dote. Y ahí observo también ese problema. Si eran tierras patrimoniales por vía de la madre, la madre de doña Isabel era Tenochca, no era de Tacuba, aunque hay una fuente que lo dice, es Islizóchil, y está también esa fuente, esa es una información falseada también. No era de Tacuba la madre era de Tenochtitlan. Entonces, ¿qué tierra patrimonial traía la madre de dote de Tacuba? No le correspondía a doña Isabel. Sí, el tema es muy, muy complejo. Y como dice Emma, ¿no?, que el rey al final le dijo, sí, son tierras patrimoniales. El rey tampoco entendía de todas esas menudencias. Y dijo, pero ya están ocupadas o repartidas. Tenemos también una pregunta de un usuario de la red. Gerardo Vázquez pregunta, ¿hay un códice que habla sobre la familia Cano en la Biblioteca Nacional de Francia? ¿Se trata del mismo Juan Cano que se casó con Isabel Moctezuma? Sí, me parece saber quién es este Gerardo Vázquez. Creo que estuvo una vez en comunicación conmigo por internet y me habló del documento precisamente. Uh-huh. Es un título primordial, es un documento del siglo, mediados del siglo XVII y XVIII. Sí se refieren a Juan Cano, está relacionado con la familia Cano Moctezuma. No tiene un estudio hecho el documento todavía, pero es un título primordial. Las características del dibujo y la información que hay ahí ya también está muy alterada.
Entonces, sí, es una referencia a él, pero hay que saber quién lo hizo, por qué y para qué, y qué pretendía elaborando ese documento pictográfico, que es muy bonito. ¿Y qué códice es o cómo se llama? O... Está en la Biblioteca Nacional de Francia y es manuscrito, y allí clasifica muchas veces con el número. Uh-huh. Pero creo que también lo llaman genealogía de los Cano Moctezuma. Bueno, se pueden encontrar en internet. Y aparecen, por ejemplo, los señores sentados en jaguares. Y eso es propio de los títulos primordiales de mediados del siglo XVII y XVIII. Muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante, por favor. ¿Sí me escuchas? Sí. Son dos pequeñas. Ajá. Una, si sabías la fecha de nacimiento de Isabel Moctezuma. Y la otra pregunta, que una vez que estuve en Sanlúcar de Barrameda, en una plazoleta había una casa antigua que decía que era la casa del conde de Moctezuma. ¿Sí sabías algo al respecto? No, sé que hay unos descendientes de Moctezuma que están enterrados, una hija o descendiente, que no es hija directa, que está enterrada allí en un convento, en Sanlúcar. Pero no he indagado sobre ello. O sea, Sanlúcar de Barrameda fue un señorío súper importante en el sur de España. De ahí salieron también muchísimos barcos, no solamente de Sevilla, sino también muchos barcos aquí a las Américas. Y tenían un territorio impresionantemente grande. Entonces, allí hay también un archivo privado, el de la duquesa de Medina Sidonia. Estuve allí trabajando. Y ahí sí encontré alguna información sobre barcos que salían aquí a las Américas y reportaban a lo mejor el cargamento que traían, o personas que venían se salían directamente desde allí, pero no encontré mucho vínculo con el mundo indígena, que es lo que yo estaba trabajando. Y bueno, sobre familia Moctezuma no encontré. Hay algunas copias de los mismos documentos que encontré en el Archivo de India o en el AGN. Nada nuevo en ese archivo en particular de Sanlúcar, que pertenece a esa familia, son descendientes de esas familias nobiliarias. Y sobre el nacimiento de doña Isabel, no. No, es muy raro encontrar fechas en los documentos del periodo temprano, es rarísimo que te digan en qué año nació. Muchas veces te dicen, tienen tal edad, entonces puedes averiguar más o menos el periodo en el que nace una persona, pero en los documentos es muy raro. Y cuando te dicen la edad que tienen los protagonistas del documento que se esté trabajando, suele ser ya también en el periodo colonial tardío. Sí. Gracias, perdón. Entonces llegan los jesuitas ya en esa época y tendrían Juan Cano y Isabel Moctezuma. Tenemos la fecha de la muerte de ella, pero yo ahora mismo no puedo recordarle en qué año murió. Lo tengo registrado, pero no. Pero bueno. Cuando llegan los jesuitas, estarían bastante grandes ya Isabel Moctezuma y Juan Cano. No estaban, serían sus descendientes. Habría que ver la referencia de ese documento. Pero no, como dice, ahí dice que es el hijo de Juan Cano, el hijo que tiene el papá Juan Cano lo inscribe, pero él rehúsa y lugar a otra persona, y son de los primeros alumnos del colegio de San Ildefonso. Ay, desconozco ese dato, perdón. Sí. Allá, por favor. Gracias, doctora. La duda es que si de la nobleza de los que casaron en España quedaron allá o regresaron aquí. Y si quedaron allá, ¿todavía existe ese vínculo? Bueno, es lo que estaban comentando allá arriba antes, ¿no? Que los Moctezuma, los descendientes de aquellos que se fueron a España, seguían recibiendo rentas hasta recientemente. Entonces, siguen reclamando ese vínculo con la casa real de Moctezuma. Y aquí, claro que también había,
parece, lo que yo percibo de en el siglo XVI, es que el hijo mayor es el que se tiene que quedar allí. Los otros pueden venir a, otra vez de regreso, pero el mayor se queda. Que con don Diego Luis se debe de quedar allí. Por el conflicto que se puede generar, también el poder, se le da un mayorazgo. Los mayorazgos no se dan así tan fácilmente. Entonces, que una persona, un noble indígena, tenga tanto poder aquí en la Nueva España no era conveniente. Los Moctezuma, como digo, tienen que estar reconociendo a lo largo del tiempo el vasallaje, o sea, repetir ese ritual de vasallaje hacia el rey de España. Quiere decir que en España todavía había un temor, o simbólicamente, ¿no?, que se tenga que decir, ¿no?, de que se le tenga que seguir rindiendo vasallaje al rey de España y recordándolo constantemente a lo largo de la historia. Entonces no convenía que la persona que era el dueño del mayorazgo estuviera aquí, aunque luego con el tiempo sí vamos a ver a los descendientes, y hay legajos y legajos en el archivo sobre esos condes de Moctezuma en Atlixco, en Puebla principalmente. Gracias, doctora. Me dio respuesta a dos dudas más. Gracias. Muy amable. Por la red hacen otra pregunta que también está relacionada con el tema que se está tratando. Carlos Esponda pregunta, ¿qué ha pasado con los descendientes actuales de Moctezuma? Uy, yo no trabajo los descendientes actuales. Yo, como digo, lo siento muchísimo, pero me quedé en el siglo XVI. Y hay que esperar a ver que, sí he escuchado y he visto en internet que hay familias que dicen que tiene, bueno, que son descendientes de Moctezuma. Una vez contacté con alguien que tiene papeles de la familia Moctezuma, no sé qué significa eso, si heredó un archivo o si en algún antepasado compró los documentos o son realmente descendientes de Moctezuma. Es un tema sobre el que hay que seguir indagando y trabajando. Yo ya con el siglo XVI tuve suficiente. Sí, allá atrás, por favor. Yo quería preguntar precisamente eso, si no hay investigaciones sobre los descendientes de Moctezuma en España. Y lo pregunto porque a principios de este año se publicó un libro, una novela histórica de un escritor llamado Jordi Soler. Publicó un libro que se llama Ese príncipe que fui, precisamente que trata de un descendiente de España. Y bueno, y él se inspiró en un dato, ¿no?, que él encontró en una iglesia de un pueblo catalán, una placa, ¿no?, que dice que allí yacen los restos de la princesa Cipaguatzin, me parece, que es una descendiente, no parece que no es una hija legítima o no sé de Moctezuma, pero parece que fue llevada ahí por un general de corte llamado Juan de Grau, que de hecho dice este escritor que Bernal Díaz de Castillo lo cita, ¿no? Y él se llevó a la princesa Cipaguatzin ahí a este pueblo catalán, y bueno, el escritor se centraba más bien en el descendiente, en uno de los descendientes, ¿no?, de esta relación que vivió durante la época de dictadura de Franco y ostentaba su linaje noble, ¿no?, de Moctezuma, ¿no? Pero me interesa saber si hay investigaciones al respecto o es un campo ahí por explorar, ¿no? Lo que estaba comentando de este investigador de la Universidad del Estado de Hidalgo, que está trabajando los descendientes de Moctezuma en México y en España. Sí leí sobre esa placa que hay en este pueblo en Cataluña hace ya mucho tiempo, lo leí en El País hace varios años, entonces no sé si escritor, le surgió la idea a partir de la lectura que hizo de ese artículo en El País sobre esta hija de Moctezuma, supuesta hija de Moctezuma que está allí enterrada. Las fuentes del siglo XVI no dicen nada con ese nombre, y he revisado una cantidad de documentos impresionantes del siglo XVI sobre estas familias. Muchos son copias y son los mismos con sus variantes, como comento, pero nunca he encontrado referencias de una hija de Moctezuma que se fuera a España, y que en la documentación del siglo XVI, ni en el Archivo de Indias, ni en el Archivo General de la Nación. Entonces, habría que ver quién era esta mujer. Y claro, eso es una novela, entonces no la he leído. Y no sé de dónde viene toda la información. Supongo que él ha investigado, quiero creer, ¿no?, en el Archivo de Indias, donde hay legajos y legajos sobre la familia Moctezuma. Pero yo revisé también esos legajos y sobre esa hija en particular enterrada en Cataluña tampoco nunca encontré nada. ¿Quién sabe si es cierto, no, o por qué está ahí? Habría que seguir indagando.
Muy bien, aquí otra pregunta. Más que nada es un comentario, tengo entendido que son los condes de Miravalle Moctezuma, ¿no? Ellos creo que están en el sur de España, ellos fueron los que todavía seguían quejándose sobre las rentas, que bueno, se les suspendieron. Tengo entendido que en el periodo de la independencia se conceden todos esos privilegios a esta familia y pues bueno, también el gobierno español por algún tiempo creo que los estuvo subsidiando, ¿no? Todas sus propiedades y todo esto, pero en algún momento también, pues bueno, también se suspendieron. Digo, no sé si sea de utilidad ese aporte. Y un comentario, digo, no sé si sea pertinente porque es de una sesión anterior en cuanto a los cuautlatoanis, uh-huh. O cuautlatoques. Si existe alguna relación de en este periodo de gobierno indígena de los cuautlatoques con funciones militares específicas, si tuvieron algún rol más fuerte que otro gobernador indígena, porque desde el periodo prehispánico no existían los cuaupipiltin, que eran aquellos pues guerreros que por méritos que venían del pueblo, que por méritos llegaban a la nobleza o a la pequeña nobleza nuevamente, y lo mismo sucedía en el periodo prehispánico tardío, posclásico, que cuando, bueno, existían los cuautlatoques, ¿no? Que de cierta forma eran los gobernadores militares, a diferencia del tlatoani. No sé si haya ahí algún vínculo, alguna función militar con estos personajes posteriores, bueno, ya de la época colonial temprana. ¿Pero un vínculo entre quién y quién, perdón? El rol del cuautlatoani, si tenía algún vínculo o algún rol más militar, o si llegaron ahí por alguna proeza militar, o si tiene algún vínculo con este rol anterior, a diferencia de de los descendientes posteriores o de los gobernadores indígenas que no llevaban ese nombre. No, si los gobernadores, los gobernadores indígenas sí siguen utilizando esos títulos en la época colonial, lo vemos en las crónicas, no todos, pero muchos de ellos, algunas veces, además de su nombre, se le pone el cargo militar que habían tenido. Y como yo mencionaba el otro día, por las fuentes inferimos que ellos iban escalando de grado en ese escalafón militar. Los cuautlatoani es un tema que necesita también muchísimo más estudio, porque vemos esos títulos, y a veces cuando leemos esos títulos, algunas veces los cronistas nos dicen a qué equivalen o qué significaban. Como yo mencionaba aquí, el Cuauhnóstli era uno de los más importantes. Y uno de los que se convierte en cuautlatoani en Tenochtitlán es un cuauhnóstli. O sea, no parece que sea casual. Claro. Y claro, pero también estamos hablando de un periodo de la historia muy oscuro, cuando además todos estos personajes van a las Ibueras y donde están viendo quizás que Cuauhtémoc realmente no le correspondía el trono, se acercan a los españoles, se destacan como valientes militares. Y es, ¿Por qué nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Hernán Cortés eligió a Tlacotzin como el sucesor de Cuauhtémoc una vez que lo mata? Era, si no me equivoco, ese es el Cuauhnóstli, y era uno de los señores que estaba siempre muy pegado a Hernán Cortés para recibir privilegios o beneficios de él. Se dice también que en las Ibueras a uno de los que, si no me equivoco, también es a él, lo viste de español y le da una espada, para hacerlo creer a lo mejor que era más importante o algo así. Pero son fuentes tan fragmentarias que no podemos armar toda una historia, claro, acerca de eso. Muy interesante ahí que obviamente en el periodo, por ejemplo, del gobierno de Tizoc, ¿no? que Ahuizotl era el Tezcatl, ¿no? Por ejemplo, y siempre era, bueno, tenía que pertenecer este cargo militar tan importante dentro del gobierno Tenochca, pero tenía que ser de línea directa o bueno, familiar cercano del tlatoani, y usualmente el que ostentaba el cargo del tlacochcacatl era el que, digamos que era el que se le daba el dedazo para que posteriormente fuera el tlatoani, ¿no? Tal vez… Sí, parece algo que sucedió con Tlacotzin, algo similar. Yo veo que el del Cuauhnóstli es uno de los más importantes, pero en las fuentes casi siempre mencionan el de Tlacoxcalca y el Tlacatecatl. Exacto. Casi siempre son esos dos cargos.
significa que esos eran los más altos en el escalafón y qué pasa, qué relación hay con el Cuanoxtli. Otra vez vuelvo con don Diego de Mendoza, él es uno de los que todavía se les llama Huitznahuatlilotlac, es uno de los títulos que está recibiendo, que se dice que es un nombre, pero no es un nombre, es un cargo militar. Y todos los señores que gobiernan en Tlatelolco, desde que Cortés los apoya para que recuperen, bueno, que recuperen el gobierno en su casa real, todos esos señores tienen cargos militares, aparecen en las fuentes con cargos militares. Yo creo que eran ilegítimos, o sea, no ilegítimos, como dices, ¿no? Pueden ser una pequeña nobleza, aunque hay un cronista que dice que eran más iguales, pero nunca los hubiera, no todos los nobles tenían derecho a ser tlatoani, ¿no? Entonces, son temas que necesitan más estudio de las fuentes, y tampoco sé yo si las fuentes dan abasto para hacer todo un artículo, a lo mejor, sobre, creo que sí, pero hay que meterse. Lo interesante es que de cierta forma se sigue respetando esa dignidad militar y esas proezas, ¿sí? Ya después de, bueno, anteriormente en la colonia. Sí. Muchas gracias. Solamente quería comentar de esta familia que vive en España, de descendientes de Moctezuma en Extremadura, que tienen allí su casa, palacio o palacio. Sabemos que allí vivieron, pero no queda casi nada, ¿no?, de restos, o que nos diga una placa que dice que ahí estuvieron viviendo los descendientes de Moctezuma, y en una sala de esta casa palacio hay unas pinturas en la parte superior de la pared de una habitación, y son caras de señores, pero están pintadas en el siglo, entre el siglo XVII y XVIII. Y en una recuerda que dice rey de Otumba, se supone que son tlatoques del pasado, pero es como un recuerdo de esas glorias de señores del pasado. Y hay paisajes, yo los estuve viendo, pero no pude reconocer qué es lo que se estaba representando. Se supone que eran pueblos aquí de la Nueva España, pero son muy escuetos, ¿eh? Realmente es muy difícil tratar de reconocer qué es lo que se estaba representando. Y sobre las rentas, ellos, a la misma vez sorprende que los Moctezumas siempre se estén quejando de la falta de dinero, cuando ellos eran los que más recibieron muchísimo. Esos 3.000 pesos de oro que despiertan la codicia, supongo que en esa época representaba bastante, pero no solamente tenían los 3.000 pesos de oro, tenían mucho más. Claro, en comparación con el pasado prehispánico, todo se tiene que poner en perspectiva, era nada, ¿no? Pero había que llorar para seguir recibiendo. Entonces también hay que ver estas cuestiones de esa manera, porque ellos en esta nueva sociedad fueron unos privilegiados. Vale. Bueno, para ir concluyendo, tenemos todavía una pregunta que hacen por la red. Jesús Fernández pregunta, ¿cuál era el trato que se les daba en Europa a los integrantes de la nobleza mexicana? Supongo que se refiere a los séquitos que fueron para allá, no sabemos, ¿no? Pues puede ser el séquito de los indígenas que fueron en época temprana, o bien de los descendientes de Moctezuma, por ejemplo. No he trabajado, como digo, el siglo XVII o el XVIII ni los Moctezumas en España. Lo que veo de los séquitos es lo que ya comentaba. Generalmente se les pagaba el viaje para ir para allá. Al principio yo creo que Cortés los envía simplemente para que el rey vea, pues, a los habitantes del territorio que él acaba de conquistar, y mostrar que aquí también existía una nobleza. Y con el tiempo es para darle instrucción religiosa. En algunas cédulas se dice que los frailes tienen que tener cuidado de estas personas, ya había comentado sobre eso, ¿no? Que los tienen que hospedar, que tienen que tener un buen tratamiento, porque el rey Carlos V es un humanista y reconoce la nobleza de estos señores. Una cosa es muy diferente con Felipe II, donde la nobleza entra en una etapa de real decadencia. Y el rey mismo se preocupa mucho cuando yo comentaba a estos nobles, que vuelve a ser toda esta información es muy fragmentaria, está a falta de más estudio, y estamos buscando en legajos o en ramos dentro de los archivos que, bueno, equivocados, pero vemos que el rey se preocupa de que estén bien vestidos, de que estén bien alimentados, de que no les cueste a ellos el dinero, aunque hoy mencionaba precisamente un dato que ya había pasado yo por alto, en el que cuando están 3 años en la corte, el rey dice, bueno, ustedes van a entrar a formar parte de mi guardia real, también para mantenerse, para que ellos se mantengan, además de mostrar la lealtad.
pero parece que sí que eran bien recibidos. Habría que ver, yo recuerdo que había leído en una fuente y no puedo recordar cuál era, porque casi siempre tenemos información de la nobleza y poca, pero qué es lo que pasaba con los otros que iban allí, los séquitos o personas de rango menor. Y recuerdo que en Sevilla, en la iglesia de la Magdalena, que está en pleno centro, leí que allí había gente de México jugando al juego de pelota. No recuerdo en qué documento leí eso, en qué fuente está publicada. Estaban jugando eso, al juego de pelota, y había gente, y hablan también de mexicanos o gente del centro de México, en Triana, que es un barrio muy popular. ¿Qué estaban haciendo allí? Pues falta saber acerca de todo eso, de qué es lo que está sucediendo. En la iglesia esta que comento de la Magdalena, hay también unas representaciones que una estudiante, estuve en Semana Santa en Sevilla, me dijo que las estaba analizando, y arriba del todo, porque es una iglesia bastante grande, hay las representaciones de unas caritas que nos recuerdan mucho las que vemos aquí en las iglesias de arte indígena. Y son unos personajes que parece que tienen plumas como las que vemos sobre todo en Puebla. Pero bueno, hay que seguir viendo, ¿no?, y investigando sobre estas cuestiones. Así que animo a la gente que trabaje el siglo XVI, que es muy interesante. A ver. Una última pregunta, o damos por clausurada la jornada. Bueno, pues agradecemos a la doctora María Castañeda su sabiduría y sobre todo su paciencia. Y vamos a darle un aplauso antes de ir a comer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que nunca había recibido tantos aplausos, ¿eh? Perdón a la respuesta que no he podido, bueno, contestar, pero el tema es muy amplio, muy complejo, muy profundo, requiere de mucho análisis. En algunos campos, pues yo veo que sustento mejor mis argumentos, en otros no siempre es posible hacerlo, falta más investigación. En ciertos momentos tiro la piedra y espero que alguien recoja, ¿no?, el testigo para que siga trabajando sobre estas cuestiones. Me consta que hay gente que lo está haciendo, pero el tema es demasiado. Yo me metí con mucho. Quise trabajar la nobleza indígena y me tenía que haber quedado solamente con la de Tenochtitlan. Es que me metí también con la de Tlacopan, Azcapotzalco y Tlatelolco. Entonces, y en cierto momento tuve que poner un punto y final. No es que me esté justificando, es que es así, era abrumadora. Y el capítulo de los Moctezuma hubiera dado para otro libro. Luego me di cuenta, dije, bueno, ¿por qué no he escrito un libro de los Moctezuma? Pero bueno, así se dieron las cosas y ahí está. Espero que lo disfruten. Bueno, ya el capítulo está. No, yo ya le dejo el testigo a otros. Ya me meto con otras cosas. Gracias. Bueno, pues la dirección de Etno Historia se congratula de haber tenido el privilegio de tener a la doctora Castañeda de la Paz. Pues realmente ha mostrado una gran cantidad de conocimiento de ese tema, y pues le agradecemos mucho su presencia. Le vamos a dar una constancia de su ciclo, y realmente, pues insisto, le agradecemos mucho a nombre del Consejo Académico de la Dirección de Etno Historia. Gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí y la invitación.